Hola mi gente, bienvenidos a este programa que movimos de horario. Están eh, eh, en vivo. No es no ni programa, qué pinche maña decirte este programa, este pedo, pero eh, no es programa, es una transmisión en vivo. Y hoy tenemos, me van a acompañar grandes, grandes amigos. Hoy viene el señor Ernesto Chavana, tenemos a Chavana y, a, y al señor Chaparro Axenegger. Pero, opinó Primero que nada, también recordarles que, eh, o comentarles, que los en vivos ya nos no va a poder estar haciendo lunes. Porque el lunes estoy haciendo un curso de stand-up que eh, estoy terminando, afinando, grabando, eh, que se va a salir pronto en línea para que ustedes, la, la gente que quiera aprender a hacer stand-up, que a hacer comedia, puede escribirse. Entonces los lunes ya lo tengo ocupado con ese rollo, por eso ahora voy a hacer el, el en vivo el martes, porque el martes tengo están en cuarentena. Y hoy miércoles ya vamos a estar con, con este, este, esta transmisión en vivo. Entonces, para que la gente sepa que cada miércoles a las 9 de la noche va a venir aquí a cotorrear conmigo, van a venir amigos, nos vamos a pasar con madre. La próxima semana me van a acompañar los payasónicos para que estén al pendiente. Entonces, vamos poco a poco, poco a poco eh, eh, haciendo más, más cosas para que usted se entretenga de su casa. Y hoy, pues por para no hacer el cuento tan largo y luego, luego empezar, no me gusta tirar tanto rollo, nomás que darle información a la gente. Hoy tenemos un gran, gran invitado que ha rompido madres en redes sociales. Ha sido la sensación, con videos virales. Me ha tocado trabajar con él en varios videos. este, Y, y, y hemos, hemos hecho una, una buena amistad. una amistad. Y hoy hoy decidió acompañarme. Se vino desde San Luis para llegar ahorita inmediatamente. Y, y hoy lo recibimos con un fuerte aplauso a mi amigo, el señor Chaparro. ¡Chauchenegger! ¡Pásale, güey! ¡Pásale, carnal! Bueno, ¿no? Si se escuchan. ¿Qué tal? Después de tanto tiempo que no te miraba. Ya tenía rato, güey, rato desde la última vez ya, que grabamos, güey. Grabamos ahí los Los skates. Eh, eh, ya... Ah, no. Te viene el programa con Zagar cuando fuimos de invitados. Ah, wey. sí, es cierto. Donde... Ahí aquí con... no, no. Bueno, sí funciona bien, sí. <risa> <risa> ¿no? Sí. No seas mamón No, aquí. Qué bueno que no traes agua. Le chingaste el micrófono a aquel, güey. Oye, <laughs> chaparro. Llegaste, acabas de llegar a San Luis, andabas trabajando qué estás no haciendo ya? Pues este, como me ves, este, vengo con el traje de basquetbolista. Estaba, fui a un torneo allá. ¿Un torneo? Y pues ganamos, gracias a Dios. este Y pues aquí ya vinimos victoriosos. Victoriosos. Y, 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 ¿Y qué te ganaste, güey? ¿Eh? ¿Qué te ganaste? Pues nomás en la copa. <laughs> Chaparro es un símbolo <laughs> sexual de aquí de la ciudad de, de Monterrey. Eh, ¿Cuántas morritas te siguen ahorita? ¿Cuántas andas ahorita? Pues ahorita nada más ando con. con poquitas, unas 10 porque las otras no las. No, no las estoy aceptando <laughs> porque no quiero abrir la puerta. ¿Y ahora andas más enjollado, Chaparro. Sí, no, hombre, son detalles que me dan las chavas por ¿Qué? besos y cariño. <laughs> Oye, Chaparro, eh, ¿qué andas haciendo? Aparte <laughs> de, 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 de las giras, porque te, te he visto que andas para toda la República ya. Presentando tu espectáculo, tus canciones, güey. Pues sí. Virales, güey. Pues, pues ya con esto de la cuarentena pararon todo, ¿verdad? Pero Ajá. yo como quiera me ando yendo de gira hambrística en los trailers y todo. En sí, bar, te, pues ¿sí, sí, te viene un TikTok, güey, que en un tráiler. Eh, ¿Era tuyo el tráiler? Sí, es mío, ese lo acabo de comprar. <laughs> pues por eso se me acabó todo el ahorro. Me quedé sin dinero, pero. Pues ahí la llevamos. este, Está bueno el trailer cuando quieras. Te paseas ahí en el mío. Ok, ok. Eres como un tipo Johnny. De, no te acuerdas de Johnny, dos mujeres y un camino. No, hombre, y sí me salen muchas en el trailer. Sí, sí. Pero son hombres los que están en las carreteras. No, hombre, de todo. <laughs> de todo me sale. Pero o sea, pues, papá, no, ya llegó el otro invitado, porque eh, digo, eh, es la primera vez que vienes aquí a acompañarme a, a cotorrear. No es un programa, no hay una pauta, no hay un. un aquí venimos a, a, a convivir, platicar todo lo que nos quieras platicar, cotorrear. ¿Puedo gente? sacar a mí mi cerveza? O sea, tu cerveza. Es tu que cerveza. con esto de la cuarentena me tiré al vicio. Ya, ya, tú no tomabas, güey. No, pero pues me dio para abajo todo. Me cancelaron mis vuelos y todos mis eventos. Voy a sacar mi cerveza. Ok. Aquí, yo siempre vengo preparado. <laughs> ¿Puedo? No, no, dale, güey, dale. ¿Lo ¿Y, y, 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 y es de las caras? <coughs> ¿Eh? ¿Cuánto vale ese jarrito de cerveza? Ese ya lo, ya lo venden con toy cerveza. Este, este jarrito. ¿Y cuánto lo vendieron ahorita con la, con la ley seca? 700 ¿Qué, pesos. ¿Qué, qué? Pero está bien, porque nunca se te acaba, Ira. Nunca se te y, y no te pones pedo. Y no te pones borracho. Está muy bueno. Y ahorita, ahorita, económicamente andas mal. No te nada de feria o, o si te. Tenés... Pues ya saqué lo último que tenía en el banco. Poquillo, mucho. Traje poquillo ahorita para la raza este. Hace rato venía hablando con el, el bronco. Ah, ok. ¿Cuál bronco? ¿Cuál de los y le dos? Voy a, le voy a llevar ¿El esto cuál? para. ¿El ¿Eh? Que tenemos ¿Eh? dos, güey. El, 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 el gobernador. El... Estaba en la... Ah, yo estaba... pensé que el que tiene problemas en los hombros o el que mochaba manos, güey. Estaba en una junta con él hace rato. Okay. Este, me dio esto para que comprara carne asada para todos, todos los de la colonia. Ah, a todas las casas les vamos a llevar su carnita eh, asada pero para esto, que esto, estén esto, al pendiente. Al rato voy a decir a Jeremy. Esto, ahí en el... esto, esto, es una... esto sí vale, güey. Esto, esto, sí vale, güey. Sí vale, pues. Sí vale. Son los nuevos que están. Con saliendo? eso compraste la cerveza. No, hombre, este, la cerveza la compré con con otra feria, pero esto. <laughs> Estos billetes son los nuevos que vamos a sacar. ¿Van a sacar? ¿Ya no va a ser Benito Juárez? Y pues me salieron del cajero. <laughs> Pero están buenos, están buenos. No, para la raza que esté al pendiente ahí en la colonia. Para... ¿Vas a empezar? Les compras? vamos a llevar carne asada todos a todos en su casita. Ya la cerveza la compran por su cuenta, ¿verdad? Sí. Que, que Déjamelo, guardo, porque esto hay que esconderlo bien. <laughs> Oye, Chaparro, hoy también me va a acompañar un, o, un personaje <coughs> que es ícono aquí en, en, en Monterrey, güey. Ha, ha hecho... Cosas bien chingonas. Yo, yo soy fan de él porque no, no te acuerdas que hubo sonando una canción no hace mucho tiempo que decía, yo soy, yo soy, yo soy, el rey del rival. Yo soy que, que sí, cuando estaba sí, sí. la moa las bototas, güey. Están con madre, güey, porque se si las ponías patadas, güey, te podías rascar el fundillo y el otro pedo con esas botas, güey. Y hoy vino acompañándome aquí a platicar con nosotros. ¿Quién es? El señor Ernesto Chavana. Un aplauso para él hablar con ¿Qué tal? Así va. Así, no se puede. ¿Dónde? Aquí tenemos. Está apagado el micrófono, valió más Ah, sí, ahora sí. ¿Dónde quieres que.? ¿Dónde tú quieres. Siéntese acá. Acá me siento con el chaparro. sí Más que lo veo bien crecido el día de hoy. Es que estaba jugando básquetbol. Sí, sí. Me contrataron. Chingados. Conan Big, versión que? Versión 4, 5? Es que déjame decirte, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien. Eh, sana distancia, ok, y cubrebocas, yo aquí lo traigo. Eh, ¿Sabías que es el eh, conan Conanesido, lo de, del Chaparro Schwarzenegger? Y, 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 y sí, sí, bueno, de hecho tiene un estilo peculiar de cabello los dos. No, fíjate, somos muy buenos amigos y ya hemos trabajado juntos, ¿eh? Ay, a ¿quién ah, le da vale. a quién? ¿Eh? <laughs> no, hombre, no, ya hemos ido a trabajar juntos y nos, nos fue muy bien en el tiempo que anduvimos ahí trabajando. ¿Y por qué se separaron? Porque las gaviotas se enamoraron. <laughs> no, de verdad, de verdad, por eso yo le, le dije a Conan, no, ¿sabes qué? Gaviota. Esto está pasando. Mejor me retiro. Dije. Evitar problemas. Así que o sea, vamos. Señor Ernesto Chabana, ¿cómo estás? Eh, bien? Muy bien, contento. Eh, Lo último es que tuve la oportunidad de saludarte. Y así, sí, fue así la, como así, que. Ahí en, en el Auditorio de Santiago. Sí, que te fue muy bien, por cierto. Muy, muy bien, gracias. ¿Cómo te idea. quiere la gente de Santiago? Qué padre. ¿Te quieren más eso, que a Mike Salazar? ¿Y eso, que no te... <laughs> no, ¿y, pa... y eso que no les he llevado agua, porque es que cada vez se sacaba por la presa, <laughs> ¿no? Este, fue un apoyo increíble. Está muy bonito el, el lugar que acondicionaste para, para que haya comedia. Sí, bueno, pues sí, se pensó en comedia, teatro. Anteriormente creo que se hacía en un, un bar ahí, se Club llama? de Leones. se hacía y había una disco. Una disco. Una disco eh, por la que Nunca carretera me tocó nacional. trabajar ahí. No, no, ya, ya creo que ya llegué en los tiempos que ya no se hacían los shows ahí porque sí. eran malos lo, los discos. Pero era. No Yo no fui. el nombre. Ver, no recuerdo la, no la, el nombre. La gente que estaba viendo eh, ahorita de Santiago. Sí. este... ¿Cómo se llamaba la disco? La, la disco. Válgame ah, Dios. Está saliendo de la presa. Sí, sí, saliendo sí. La, donde está Desde el, el segundo piso. Yo fui como. La o, diez no, veces no. No, no, no. Fui como diez veces al Auditorio Santiago Pero cuando lo estaban construyendo Estaba ¿Sí? haciendo la mezcla <laughs> Ay, no, hombre. Yo dije, ¿cuándo fuiste? Porque el día que iba a ir Ah, canceló sí. No, deja tú, él iba a ir y se hizo el evento Ajá Y ya no, no llegaste tú. No, bueno, eh, y yo soy, yo soy parte de, de eso. Eh, eh, él ya tenía un compromiso uh -huh. y, y lo agendaron sin, sin preguntarle a él. Y ah, yo, bueno, no te preguntaron. No, no, Así le, es. no le preguntaron. No le preguntaron. Bueno, pues que se, es que cuando se acabó el evento, sí le dijeron hasta de, de lo que se iba a morir. Que no, ¿Quién? Sí, sí, le... Aquí traigo el video. No, no, pero ya pero fue, fue un, un mal, eh, no, no empataron la agenda Anda. y este y anunciaron el evento sin, sin, porque ya habían hecho un evento de la misma manera como que vente y él ah, apoyó. Es Entonces correcto. Volvieron a hacer otro evento así en la misma intención, pero hoy ya tengo un compromiso, un evento. Este, y por eso no fue. Por eso no pudo Muy estar bien. en el evento. Y me da mucho gusto verte, te veo. Igualmente. Cada vez, cada vez más morenito. Yo, sí, no, hombre, es que me estaba como 10 horas. Creo, la eh, estuvi, estuvo en su programa, eh, ¿verdad? Sí, estuviste que. Ya fui dos veces. Hizo el aseo en. <risa> 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 primero, primero acá donde estaban los de Acábatelo. En el estudio dos. Estudio 2. Sí. Y ahora nos fuimos a No, pero C, te voy a contar una cosa. Ah, ah. Yo te, les voy a ser bien honesto completamente. Eh, yo, no, hombre, échanos mentiras. No, mira. no, completamente. <laughs> nunca, nunca he, he ido a multimedios. Nunca, Ay, nunca he ido a multimedios. Y hace la semana pasada fui porque los payasónicos hicieron un programa. Claro. Y, y los sobrinos, los garrapatas, me invitaron, me, me, hicieron una broma, los cabrones me invitaron que, que iba a salir en un comercial. Y fue la primera vez que entré a multimedia. Ah, nunca. Y, y lo, había, lo había. Afuera sí estaba vendiendo mis cosas, obviamente. Uh -huh. Pero nunca había entrado. Muy ricas las estaciones. tostadas, por cierto. Sí, claro. Este, pero nunca había tenido la oportunidad de entrar a multimedia. Nunca. ¿Y ahora que entraste, qué dijiste? ¡Wow! No, ya, besaste el piso. No, ya llegué cuando. <risa> <risa> ya dije, yo siempre había querido llegar y nunca había podido llegar. Uh -huh. Y la vez que iba a ir, eh, también por un, un evento me invitaron al programa de. Eh, este, eh, gente bien. Cuando, ah, no, es eh, un programa que tenía Poncho, que Poncho era eh, Pura eh, gente bien algo PGB. así. PGB, PGB, PGB pura PGB, gente bien. Sí. Sí. A, a, iba a ir, pero estaban yendo varios comediantes amigos míos uh -huh. y vamos, vamos y tenía un evento. Ah, no. yo pensé que cuando llegaste ya lo habían cancelado el programa. No, 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 no. Ya, ya, ya después ya no me quisieron invitar por mamón, dije, <risa> <risa> este güey nunca viene, va, Ajá. igual que mi compadre. Sí, ¿va? ya, <laughs> yo estaba en acá tupiendo. Porque... No, yo estaba en San Luis y me iba a quedar otros días más y dije, no, pues me invitaron, tenía que estar aquí. Qué bueno. sí, entonces... ¿Ah, ¿sí de afuera? Pero entonces sí es oficial que eres de San Luis, Potosí. Pues todos me dicen que soy de allá, pero hay puro güero, yo fui allá, había puros güeros. Sí, cabrón, pero es que tienes que salirte de la ciudad, güey. O sea... No, fui a, fui a Agualulco, fui a Mezquitic, y todos estaban güeros. Todos... Asumecha. Como que están equivocados. A ver, deletréame esos lugares. ¿Cómo de, era? Mezquititic, Agualulco, <laughs> Agualulco, San Luis, San Luis. Saludos amigos de San Luis, Potosí. Oh, me, toda la gente me trató muy bien allá. Todo bueno. no, San Luis se enteró que andaba el chaparro chicheneguer allá. Con madre, güey. Yo, yo lo Decían, que... qué a irresponsable esa... este muchacho, toda la gente tomando sus <laughs> fotos con él. Yo fui a Tamazopo, y porque tiene las, las, las cataratas pero ir a, a otras partes de San Luis, ¿no? Capital, San Luis, Matehuala. Ándale ahí también. Lo, lo normal, lo normal, lo que visita la gente. Pero ¿y ahí qué hay, güey? Pues ahorita nada, porque está todo cerrado, pero sí está la... <laughs> ¿Cómo se llama? No, ¿Qué producen ahí la raza que se dedica? Gustosa, lo mismo, igual que aquí, a estar en casita. Ay, pues hay que hacer shows. <laughs> no, están tremendos. Me da mucho gusto el éxito que has tenido. Y ahora que estás jugando con el equipo de básquetbol de la ciudad de Monterrey, pues más gusto. No, fui a jugar allá en San Luis. Sí, me ¿Eres del equipo de Guachitumil. ¿Cómo, ¿Cómo se llama allá? No, no. <laughs> Guachitumil. Pues quién sabe, pero ahí me contrataron porque, como me vieron que jugaba muy bien, este, ah. pues fuimos y sí, nos trajimos la copa. ¿Y dónde compraste lo que traes aquí? Esta, esta cosa que. Esta me la dieron allá en Colombia. ¡Ah, su mesa! ¡Colombia! ¡Colombia, güey! Ah, sí, su o sea, estás, estás en San Luis y Colombia, güey. ¿Colombia? ¿Fuiste a Colombia? No, no he ido, pero me la dieron. <laughs> sí, sí, me la dio un colombiano. Un colombiano, no, oye, está preciosa. ¿A qué, a qué lugares has ido chaparro, que recuerdes? De estados y países. Sí, sí. Me, y continentes. Ya. Sí, 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 sí. sí. De, que no, 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 te midas en humildad. Tú es suéltalo. te de cuenta que en los países ahí hay, es igual que aquí, ¿verdad? municipios y todo eso. ¿verdad? Pues ya he recorrido casi todo el mundo. Casi todo el mundo. Casi, ¿Qué te falta entonces, güey? Ya. ¿eh? ¿Qué te falta? Pues yo creo que ya nomás aquí en Linares es donde no he ido. <laughs> sí, se lo creo. ¿Por qué? ¿Y por qué Linares no, güey? Si tiene los mejores dulces, las glorias. Pues es que de Linares. ahí no me han invitado a la feria. Siempre hay ferias y nunca me han invitado. Pero ya, ya has ido a todos los países. ¿Has estado en Japón? Ya casi a todos. Sí. Ya, ya me he ido en barco, en helicóptero, en avión, avioneta. No, me falta el cohete <laughs> para ir a la luna. Pues lo pues cancelaron güey sí. porque no llegaste iba a despegar el día de hoy no llegaste mamón tenías un evento sí sí sí, sí sí lo creo wey. eres un tipo sumamente divertido alguna vez llegaste a imaginar que te fueras a convertir en lo que hoy eres una estrella en el yo mundo fíjate, de la comedia que yo ya había soñado este, este momento que estoy pasando y yo cuando estaba que trabajaba porque ya tengo mucho que no trabajo este, veía la tele y veía la noche del fútbol y dije, yo un día voy a estar en ese programa. Eso. Pero ese ya okay. hace muchos años. Ya se murió ese programa. Sí, era cuando se aventaban pelotas y cojines y todo eso. Bueno. Cojines todavía hay muchos. <laughs> bueno, y, y ya se me cumplió, ¿verdad? ¿eh? Ajá. Los cojines. No, ir al programa. <laughs> ah, ok, ok, ok. Pero no te quisiste quedar. ¿O por qué no te quedaste? Ahí? Es que nada más estaba parado y yo me canso más. <laughs> Pero pues puede ser otras <laughs> <muchas> cosas más. <laughs> ok, creo que es, es que te la pican igual que Burgos, güey. Burgos te deja igual no. para <laughs> Sí. <risa> es que aquí hay mucha pauta comercial. Sí, ah, <laughs> tú claro. no puedes. No, aquí apenas tenemos tres patrocinadores, güey. Y, y son mis tíos. Ah, muchas gracias. Ahí está. No, no, gracias. Ándale, Las mira, cambias. muchas gracias. Ay, no, no, no. Es que esto... Cambio. Ándale, mira. Ah, ah, botana también, y todo el show, todo el rollo, señor. Wow. Aquí lo vamos a tratar bien. Hombre, qué bárbaro. De hecho, también lo queríamos dejar parado todo el programa, pero lo no, que sea con el sillón, para que sepa lo que se siente, <laughs> para que sepa lo que se siente. Oye, no, ese es el estilo del programa. Usted, usted también, aparte del chaparro que ha tenido un éxito, usted incursionó de ser un conductor de programa a canciones, lo platicaba. Yo era fan de esa canción del tribal, yo soy, yo soy, yo soy, o la de puro licenciado. Uh -huh. eh, de ¿Cómo decide incursionar en este rollo? Aparte, o sea, decir, déjame hacer algo lo que yo ya estoy haciendo y vamos a hacer esto nuevo. Y un éxitos. Bueno, el, el hecho de ser conductor de televisión, de un programa de televisión, te obliga a que busques contenidos. Y entonces se nos ocurre eh, hacer frases, por ejemplo, cuando alguien hablaba y decía alguna cosa que no era correcta para la televisión, te le acercabas y le decías, cállate el hocico, Sí. Y esa se fue haciendo una frase que todo el mundo en la calle, bueno, todo mundo es decir, pero te decían, ay, chavana, dile, a ver, cállese los hicos, dígame, dígame, cállese los popular. Y popular, esas frases el, 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 se quedan en la, en la gente. El... Cuando hacía Super Clásico, que era un programa de concursos en la televisión, decíamos, ¡Con Compact Desk, papá! Y también se hizo famosa. Que era por los premios. Que era por los premios, eran los eh, premios de aquel Super Clásico, la de, aquí tengo puro licenciado. Y ese tipo de frases, repito, se, buscando la oportunidad de hacer contenido, porque la verdad es que no canto, es, eh, busqué algunas cosas que pudieran funcionar, nos sentamos con productores musicales, en este caso Chuy Núñez, que seguramente lo conoces, uh -huh. el Chaparro lo ha de conocer también, y pensamos en algunos temas musicales y les pusimos puro licenciado. Luego venía la época del tribal con Tribal Monterrey, sí, que, que fue un, un, boom, un boom, totalmente, eh, fue un éxito impresionante. Recibieron eh, premios en Estados Unidos. Me tocó la fortuna de, de saludarlos allá en los premios estos que les regalaron en Estados Unidos, en Los Ángeles. Y fue un impacto tan grande del tribal que empezó a manejarse un estilo de las botas. Como las acabas de platicar pero, ahorita, las botas grandes. Las serie, eran unas botas. Empezaban con unas normales uh -huh. y tú decías, una, traer una bota era un lujo. Eh, no cualquiera traía una buena bota. Y luego se empezaron a sacar unos, unos estilos. Cada vez más eh, largos. Más, más largos el, el, el pico más largo. Luego con luces, Así luego es. que, eh, este, de colores, trae, eh, fosforescentes. Fue, fue una loca una locura. Eh, pero también los calcetines los sacaron tribales, yo me acuerdo. Ah, eso no me las sé. No, ni yo, sí, bro, yo, no, yo tenía el, uno. El zapato sí era, era el grande, pero el pie pues, es, es, es el pie normal. No. Pero bueno, <laughs> el, ahora yo sé que yo vi el video y se caracterizó con ¿No eso. Nos fuimos a, a Matehuala, a San Luis Potosí. ¿Cómo se siente caminar con esas cosas? No, no es es normal. Digo, realmente están pesadas, pero eh, lo único que no puedes hacer es cruzarte una un, de, cuando caminas no puedes cruzar, hacer un paso cruzado porque te puedes tropezar, que frecuentemente nos, nos pasó. Luego te acostumbras a usarlas y a la gente le pareció muy novedoso, se pusieron a ver el, vi, el video y el tema repercutió tanto que políticos a nivel nacional lo agarraron como bandera para hacer sus canciones de promoción, como pasó en... En Guanajuato. Sí, con un alcalde. Con un alcalde, alcalde que se lanzó y, y, y usó el tema sin la autorización. Pues ahí íbamos a demandarlo. Yo estaba con Oscar Flores. Ah, eh, que Estaba también con Oscar también Flores. Eh, y andábamos ahí tratando de, 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 de ver qué, qué había pasado. Vino a Monterrey a negociar. Llegamos a un arreglo y finalmente no pagó. Eh, <laughs> se, se fue y no se pagó. Y, y, gane, y se, se fue de gane, gane y... Y ni hablar, bueno, son cosas que pasan, pero sí funcionó mucho ese tema de eh, un simple mortal. Yo soy, yo soy, yo soy el rey del tribal. Ahí hicimos ahí sí la, la, la canción, el video. En 15 minutos, 20 minutos se grabó prácticamente todo y funcionó. Funcionó mucho esos Bastante. temas. Bastante, la gente lo, lo agarró eh, eh, sí. de, en las pedas, en las fiestas. Eh, en la, en la, digo, yo en ese tiempo estaba un poco más chavo y me tocó, recuerdo, en una secundaria... Eh, que usted presentaba noches del fútbol Las noches del fútbol, sí en, en, en las secundarias Y la gente se aglomeraba para ir a ver la, la presentación O el programa en vivo sí. eh, Y me tocó ser parte del público Yo todavía estaba trabajando en la macroplaza Cuando me... me, me estando en la colonia Fue aquí por solidaridad Yo trabajaba en el mercado haciendo show en la, uh -huh. en, la, en la... En la rueda Acabando el show Pasamos por ahí y vimos que había un... ¿qué rollo Y me tocó ver en, en vivo el programa y, y en ese tiempo estaba la canción, eh, esas canciones. Estaba fuerte el tema. De moda, y, y, y cuando las ponían, todo el mundo, como si estuvieras viendo intocable tocar un, un tema. Nos pasó en el Grito de Independencia, que durante dos años consecutivos, cuando Oscar Flores nos tenía, eh, acudimos en dos ocasiones, te repito, seguidas, al Grito de Independencia. Nos dio mucho gusto que cuando nos tocaba presentar nuestro espectáculo, era justamente después del Grito de Independencia. Eh, en, en, el, en el Palacio de Gobierno y eh, se acababan los otros artistas y nos quedábamos nosotros a hacer el show y se trataba de que la gente se divirtiera mucho y funcionaba tanto que en dos ocasiones, te repito, te, te invitaron para que hiciéramos ese, ese espectáculo, a pesar de que eh, como representábamos a multimedios, que sinceramente era un espectáculo que no tenía nada que ver con multimedios, uh -huh. pues eh, cadenas de televisoras que no les gustaba que el nombre de Chavana, que trae el sello del canal 6 ya aquí en su frente, se anunciara en su televisora y no decían que Chabana iba a estar en el Grito de Independencia. Hacían intocable, eh, pesado, eh, no sé quién. Y, 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 y ya, y asiste al, 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 al Grito y un wey, de Independencia. Y un pato más. Y un vato más y, y... Sí, no, así, así me ha pasado a mí, tampoco me anuncian en ningún lado. Sí, de veras, hay cosas. Bueno, es la competencia de, de, que, la, de la Que antes la se americana. tenía. Sí. Ahora ya las cosas cambiaron. He visto, por ejemplo, a Burgos que va a, a multimedios. He ido a, a, a Televisa. Ya las cosas esas que ya se van desapareciendo. Y creo que es el tiempo de evolución. Se sí. le llama un, un cambio en donde se tiene que fusionar la tele, la radio, el Internet. Porque ahora agarró un boom el Internet. El sí. Soy de esa generación. Con el Chaparro también viene de esa generación. Y ustedes son de otra generación. Totalmente que, de acuerdo. Si se fusionaran esos talentos ahora eh, con esa libertad, es, es hacia donde va el entretenimiento. El, la gente se acostumbra a verte en cierta plataforma. Por ejemplo, si a ti te, te empezó a funcionar el Facebook, la gente de Facebook te compra y, y, y te vuelves un, una estrella en, ese, en esa red social. Si, si en televisión tuviste éxito. Como que la raza de la red social dice, ¿sabes qué? Ya, ya me cansé de verlo en la tele, ya no lo sigo tanto en redes. A veces te siguen para saber qué pasa contigo o haces alguna declaración escandalosa y, y, y se, se interesan y te siguen. Pero es más complicado para alguien de televisión en, entrar a redes sociales. La de redes sociales ahorita es el boom. Eh, han salido un sinfín de, de artistas con y, mucho y, talento. Yo creo que lo que... Lo que el... Va a ser, es, es el, el, nos quitamos ese candado de la televisión. Lo que usted decía, lo hocico, uh -huh. Que no podíamos decir en la tele, acá en internet. Sí la lo gente puedes decir. Decide si te quiere escuchar decirlo y si no, simplemente te deja de seguir o corte la transmisión y se pone a ver otras cosas. Bueno, es un público de doble moral. Uh -huh. Un público que, que cuando ve a Chavana le dice naco, pero es el primero que compra un boleto para ver las peladezas que. Que, que, que van a decir en otro espectáculo en un teatro. O sea, Chavana no, lo, no, no, Chavana no puede decir, chinga tu madre. Porque, no, sí puede. Bueno, en televisión, no, en, en, en televisión no lo puede decir. En televisión no lo puede decir. Debería, y, y, debería. Y no, no puede decirlo. Pero, bueno, espero que no se esté pasando por tele. Porque además tengo una imagen que, que digo, no no es tampoco mi estilo de andar diciendo groserías y demás. Pero, eh, imagínate, que si así le dice Naco. Eh, le dicen que usan sin fin de cosas no relacionadas al tipo de, de programa que es un negocio. Hacer un programa de televisión claro. representa un negocio en el que tienes que vender publicidad y si eso le gusta a la gente, eso pues tú lo sigues haciendo. Pero estás limitado. Pero hay un reglamento que tú debes seguir en la tele. Claro. En la red social no. Ahí es de palabrotas, palabrotas, palabrotas y es más. Eh, no quiero decir más fácil, pero es un recurso. Voy a decir que es un sí. recurso para el que está en un escenario. Que cuando ve que la, la, está medio complicado y seguramente te ha pasado, que tienes un público que no se ríe con nada y, y te avientas una grosería y ah, ya la, la gente eh, se, eh, se, se afloja tocado, un poco. Bueno, yo, yo no, a pesar de que estoy en las redes sociales, sí, sí uso el, el, el idioma que cualquiera habla, como cualquier persona. Uh -huh. No soy muy metido en los temas eh, sexuales ni, ni, ni muy ofensivo. Ni También traigo una escuela de, de, de respeto en el escenario, vaya. Uh -huh. eh, sí tengo más libertad, sí aprovecho esa libertad, pero no, no a libertinaje, vamos a llamarlo así. Pero es totalmente cierto, me ha tocado ir a shows eh, 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 donde la raza empieza con mi show haciendo lo normal y serio. Y, y lo último que, que, que le subo al tono, ja, 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 yo, oye, me hubieran dicho desde el principio, voy a empezar claro. aventando madres y se habían divertido mejor, pero uno lleva ese respeto de, de, del escenario uh -huh. vaya eh, con el que oh, bueno así me enseñaron que como que era cuando nos invitaban a las fiestas infantiles o a los shows este en, eh, de algún a veces hicimos show para cristianos contratados desde la macroplaza pues vienes de la calle pero tienes que llevar un respeto porque si no no te vamos a pagar es así de simple no te es vamos correcto. a pagar y, y me pasó mucho eh, lidiar con eso Estuve, eh, tuve la oportunidad de estar en sabadazo cuando estaba en su apogeo uh -huh. Me invitan y me dicen, oye, queremos que hagas una rutina en sábado Ah, bueno, va. Pues una oportunidad, creo que grande. Está en el canal de las tres. Dije, vamos a sábado Fuimos y me, me ponen en contra de espaldas del público, el público atrás, y, y a mí hacer una rutina frente a una cámara. Y yo, es que yo no necesito que el, A ver si el público le está gustando lo que estoy haciendo. Uh -huh. No, así se hace aquí. Yo Órale. te voy a poner a alguien que se ría. Caray. Ah, entonces yo empecé a hacer yo empecé a hacer mi rutina <coughs> nervioso claro que incómodo y, y un hacía así, así como el de el de Cher, que el que a, pone, aplausos. el aplauso aplauso ah, sí, sí, ah, sí. sí le hacía así y todo jajaja ja, ja. y yo, es que por qué cerró ahí si y no iba el chiste uh -huh. y así y tan incómodo fue el momento que me volvió a invitar así que nomás que yo no hago eso yo yo mejor es más mi, mi estilo y ya no me volvieron a invitar a Sabas. base. <laughs> o si quieres, cabrón. Si no, no vamos a estar bateando contigo, ya. Claro, claro. Pero son reglas totalmente diferentes. Yo acá en, en, en los videos soy libre. Eh, también respeto mucho las líneas. Ah, sí las sigo, pero sí, sí respeto como que mucho el escenario y no me meto con el público. Nunca ofendo al público. Acá se creó un estilo de de agarrar al público. Uh -huh. No sé, había un programa que era específicamente ese de agarrar al público y la gente se divertía mucho, que era el Super Clásico. Okay, y el sí. Super Clásico, señor, usted, este, ¿cuál es su nombre? Y te decía un nombre raro y, oiga, por 20 pesos cambias el nombre. <laughs> y, el, y la gente se reía y le gustaba mucho, pero la manera en la que yo, en, al, al, al burlarme, al hacer ese chiste... Pues había muchos que, no, pues es que Chavana se burla de la gente. ¿Cómo se va a burlar de la señora gordita? ¿Cómo le va a decir que, que le baje? Que, 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 que no que, sé. Sea... Eh, doble moral. Lo, doble no, moral. No, 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 doble moral porque eh, existe una doble moral y eso es definitivo. A ti eh, te pueden escribir en la red social y te pueden decir, eh, ¿sabes qué? Me aburres, ¿sabes qué? Este, te odio. Cuando dis, no, te, no te dice nada, como para que me odies y ya dices. O sea, ¿Qué hice? No hice nada, pero me voy. A bueno, pues es tu problema. Pero te ven en la calle. Oye, una foto, chaval. Una foto. Porque mi mamá es súper fan. Yo, eh. Tú me molestas, pero, el... pero mi mamá te ama. Mi, mi mamá te ama una foto. Y hasta te pein, se peina, ¿no? Claro. Eh, eh, ¿A ti te ha pasado, Chaparro? A mí sí. Una muchacha una vez me dijo, tú me caías gordo, pero vamos a tomarnos una foto. Así me dijo. Eh, Chaparro, yo, me ha tocado eh, eh, trabajar con él en varios eventos. Tuvo una presentación en... En, me sorprendía porque pensaba que lo, los artistas grandes eran los únicos que pueden hacer ese tipo de eventos, presentarse en un bar para que la gente se tomara fotos con él. Yo a mi escuela nunca he cobrado una foto, siempre que alguien me pide una foto con todo gusto, soy del pensar que eso no se debe cobrar en mi, en mi, en mi, en mi experiencia, pero que lo que con la para que se toma fotos. Yo eso nomás lo había visto con el señor de los cielos de ese Rafael Amaya, uh -huh. que venía aquí a las discos y la gente se ha Pagaban 500, 600 pesos por, por la una foto. Este, o a lo mejor un, un cantante, Luis Miguel, eh, pagarle una foto por el tiempo, por el espacio. Y, y, y una vez me dijo, <coughs> él, es que también hay que pagar el espacio porque se queda abierta la arena Monterrey y no es cualquier lugar, por eso las fotos son tan caras. Ah, ok, vale, pues, chingón. Y cobraste la foto. Pero fotos? no, yo no. Ah. Pero... Eh, Ver que alguien te contrataba y si se era el aglomerado de gente es, es impresionante. Yo que tu hoy personaje llego, jale tanta gente? Yo ahí en veces, bueno, es casi siempre, ¿verdad? Cuando llego al aeropuerto, parezco como Luis Miguel. Toda la gente se, pues, se arrima y es, ya, ya van como cinco vuelos que he perdido. <laughs> sí, lo no, creo. Sí, no, sí, sí. sí. Este es muy querido en todo el país. Dos vuelos he perdido. yo te, te puesto que él llega a, a, a Sonora? Y, y la gente lo, lo reconoce él llega a Chiapas y la gente lo reconoce porque la red social con los chistes o las cosas que hacen eh, pues trasciende cada vez más en el país la, la gente cada vez eh, eh, creo que nosotros dependemos mucho de la compartida y si lo que estamos haciendo es agradable para uno eh, y lo comparte a lo mejor viene siendo agradable para toda esa gente que empieza a compartir a compartir y hace que lleguemos a más lugares eh, inesperados ¿sabes? eso le digo a mi señora compárteme para llegar más, más... No, no me quiere compartir. <laughs> Oiga, hubo una, una cosa que sí le quería preguntar. Se supo por ahí que mucho tiempo estuvo sin sueldo. O sea, ¿cómo inicia en esa carrera? ¿Cómo se compromete tanto? ¿Cómo, porque habla de que me sentaba y escribía y pensaba qué voy a hacer y buscar nuevo contenido. ¿Cómo se compromete tanto sin una seguridad de un sueldo? ¿Te mintieron? ¿Sí? Yo, bueno, yo escuché, dijo, ah, después ya consiguió... Con, con éxito yo decía cómo tiene mucho éxito y no está recibiendo una remuneración por parte de, de la empresa no de, de los patrocinios no de, no, no, no de los de, de, de los eventos bollo, privados, vaya. <laughs> sino de la empresa. Decía, ¿Cómo alguien compromete un sueño? Yo lo he a usted, a eso que me platicaron como el chavo este... William Smith, en la película de... Eh, Quiero ser feliz. Que se compromete a un trabajo, se esfuerza al 100%, sin recibir nada a cambio, y después vinieron las... La, la, las épocas buenas. Las, las épocas del fruto, del esfuerzo. Eh, hubo un tiempo al principio... Digo, estamos hablando ya de... ¿Qué le pareció? Ahí se escucha una voz, este... Sí. Eh, debo decirte que cuando nos tocó iniciar en esto fue hace 31 años. Ok. Hace 31 años... Ni no, yo acabo ni de... Nacer, siquiera tengo 32. ¿Tienes 32, en serio? 32. Oh, años. Imagínate, tú apenas estabas naciendo... Y apenas entraba yo a la, a, a la radio. Un año antes estuve en peligro. Pude haber terminado así un rollo es. en una pared o algo. Así es. Y usted ya estaba trabajando. Y ya estaba trabajando. Eran otros tiempos. <laughs> Eran otros tiempos. Yo estaba así, pues, de verdad. <risa> <risa> de verdad. O sea, ¿tú puedes, estuve en peligro. Estuve en peligro. Estuviste en riesgo de no ser el primero. <laughs> claro, Era, claro. Competí contra millones. <risa> Imagínate. <risa> y en esos tiempos, en el que estabas joven, buscabas una oportunidad. Si trabajabas solamente con un sueldito mínimo de. Ahí te va para el camión. Ajá, y te bueno. decían, oye, no te vamos a una planta porque primero tienes que demostrar. Los chavos de ahora dicen, ¿cuánto me vas a pagar? Si bueno, no, no voy. Y ya cambiaron las cosas. En aquel tiempo, no. En aquel tiempo tenías primero que demostrar. Y durante un año y seis meses, poco más o menos, viví, o mejor dicho, no viví, sino que trabajé por muy poquito dinero, que era nada más para transportarme hasta que el, llegó la fecha del 7 de, de septiembre del 89, cuando me dicen, no ¿sabes qué? A cada vez has hecho las cosas mejor. Ya era comentarista a nivel de terreno de los partidos de jabatos, de fútbol, era cronista de béisbol, y me escuchaban trabajar y me decían, ahora sí te vamos a dar tu planta, porque vamos a hacer una estación 100% deportiva que se llama RG, y ahí te ocupamos para que cumplas un horario y hagas programas. Ahí el 7 de septiembre del 89 me dan la planta y empiezo a ganar, no creas que mucho. Te digo, era lo, lo que en aquel tiempo había. En el 2002, perdóname, en el, sí, en el 2002, que ha, se, se hace las noches del mundial, empiezo a recibir un sueldo por hacer después las noches del fútbol. Uh -huh. Se acaba el mundial del 2002 y unos cinco meses puede ser, nace el, el programa de las noches del fútbol y mi sueldo era, era poco, era muy poco. Y salí yo en televisión, tenía mi sueldo en radio y tenía mi, mi sueldito en, en televisión por el o programa. O sea, usted tenía que trabajar todo el día para percibir algo. Para sabes? percibir algo, sí. ¿Dónde ganaba yo? La política de, de, del canal era una política diferente. Te repito que eran otros tiempos. Uh -huh. Ahí te decían: te voy a pagar poco, pero tú tienes que aprovechar mi aparador para que te sepas vender y hacer negocio por fuera para que puedas conseguir dinero. Como en aquel tiempo salía en la tele, ya empezaba yo a salir en la tele y en la radio, empecé a crear negocios para poder tener una vida diferente al, 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 al nivel del sueldo de un trabajador de radio. Uh -huh. y entonces esos negocios me empezaron a dar la oportunidad de estar a gusto en la vida porque me dedicaba al negocio, supe aprovechar el aparador, hice más negocios y jamás me acerqué con multimedios para decirle, ¿me aumentas o me voy? Jamás estaba yo feliz de la vida. Durante mucho tiempo, creo que el canal adquirió con Chavana a un personaje que le costaba poco y ganaba mucho, hasta que finalmente llegó una época en la que me dieron toda la barra nocturna y en la barra nocturna completa, ahora sí, vamos a tener que negociar un mejor salario para que pueda estar todos los días. Claro. Sí. Ya las cosas cambiaron, mi vida cambió y se, se fue mezclando. Chaparro, es que no habla nada el chaparro. <laughs> ok, ok, ok. Eh, platica, güey. ¿Está, ¿Está el chaparro sí? ¿Está el, el, el... Es, es que estoy escuchando. <laughs> ¿Eso es lo que pasó? Voy a dejar hablar. No, Oye. pues este. Yo también empecé en la radio. Ah, no. No. <laughs> no, Chavana no empe... okay. empezó, de, de, empezó desde abajo, como ¿Tú, quiera. Como ¿Tú cuándo? ¿Tú como quiera? Tú, cuando empezaste, o sea, es que yo, yo ¿qué empecé... te incentivó? Ya hablamos de Chabana diciendo, ¿qué te incentivó a, a, a trabajar sin, un, sin percibir algo? A ti, igual que los videos. Es que yo veo que mucha gente empieza desde abajo. Hay sí. mucha gente que ha empezado desde abajo. Y yo empecé desde arriba. Es diferente. Y pues me siento bien contento. <laughs> Oye, no. pero ¿qué te incentivó a hacer el primer video? ¿Cómo dijiste, voy a hacer este video? Y, 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 o, ¿O por qué, güey? ¿Por qué hacerlo? Digo, yo te voy a decir en mi caso. En mi caso yo sí hacía porque yo, como trabajaba en la macro, sabía que si vendía, hacía un video bueno, la gente me iba a poder contratar más para mi espectáculo. O sea, tuve que prepararme, tomar curso de stand-up. ¿A ti qué te incentivó? Pues es que, como yo vivo solo en mi casa, este. Siempre ponía el celular y platicaba conmigo mismo y en el celular ¿verdad? y me grababa. Y luego este ya empecé a cantar y eso y, y pues ya hice un video y pegó. Y pegó. El primero que vi tuyo fue el de la... que estabas embrujado. Sí, Estoy bueno, ya había hecho otros antes porque a mí me metieron a un grupo, me metieron a un grupo de, de Facebook, se llama Panda Blog ahí me metieron y y subí un video y allí empecé me empezó a seguir la gente. Okay. Haciendo el video ese del embrujado o otro video que, o cuál fue tu video, otro video, video que te pegó. El que pegó ahí en esa página fue uno que eh, este iban a votar por los presidentes y todos este pues enseñaban su dedo, ah, no, yo ya fui, yo ya fui a votar. Okay. Y pues yo me pinté todos los dedos y dije, "Yo ya voté por todos." <laughs> Y, a, y así me empezaron a pues me empezaron a tirar carro ahí en la página. Ah, oh, que sanluiseño, oaxaqueño, y que no sé qué. Y dije, ah, no, está chido. Pero yo lo, ese lo hice sin mi cabello, este. Ok. Y pues ya me puse esta esta peluca, porque es peluca, los que no saben. Ok. <laughs> y este, pues ya hice el video con este y les gustó el personaje ese. Y hice otro y otro, hasta que ya hice el embrujado, porque ya no fui a trabajar de, de veras. Nah, eso no. fue totalmente cierto, güey. Sí, eso fue totalmente cierto. Me dolía mucho. Todo el juego, muchos, muchos nos identificamos con ese pedo, güey. Totalmente de, de, de que estoy embrujado, güey. Se me hace que no, no quiero trabajar. O sea, por todos somos huevones, güey. Al final de cuentas, somos huevones. Y luego después vi un video tuyo. Y ahí explícame por qué no entendí. Yo apenas empezaba a seguirte. Vi un video tuyo donde decías que te retirabas un, un, una, un año, una Navidad. Te quitabas la peluca y decías que ya no ibas a, a hacer más videos. Es que pues, hay en veces que la gente te critica y muchos que no, ¿verdad? Claro. Y yo miraba los comentarios y pues me agüitaba, ¿verdad? Y ya me dijeron, no, hombre, si, si todos los comentarios son críticas, mejor ya no hagas video, ¿verdad? Pero si está la mitad, mitad y mitad, unos buenos, unos malos, tú síguele, tú síguele. Ok. Y pues ahí le seguí. Ya lo, ya, ya lo que me digan no, no me importa. Pero sí pensaste en dejar algo que ya, ya, ya vivía Ah, esto? no, hice ese video nomás de show. Ah, okay. sí, Hasta me quité el bigote. Sí, yo vi, yo vi que te quitaste la, la peluca y muy serio dijiste, me ha dado mucho mi personaje, hasta aquí llego. Y, que dije, wow, apenas... Eh, te pero puse a dije, dije que iba a regalar casas y carros a la gente porque ya tenía mucho dinero y la gente se la creía. <laughs> chaparro, yo sí No descubras <laughs> Y el cabello sí es, es tu cabello, no es peluca, ¿verdad? Pues es peluca, pero ya como que ya está pegada <laughs> ¿Todos los días la traes puesta? Sí, todos los días la traigo puesta ¿Sí? Me he metido al mar 30 metros en profundidad con la peluca y no se me cae ¿Tú, chaparro, 30 metros en el mar, güey? Sí, y no, no se me cae, como que sí está pegado ¿Y dónde hay.? O sea, ahora sea, cuéntame esa historia. De 30 sí, es metros, en el, mar. 30 metros tú... en el mar, te metes toda esa profundidad. Sí, no, pues es que yo estoy Como yo estudié natación, pues, <laughs> Yo así eh, me he metido a nadar y eso, no me pasa nada. 30 metros, wey, sí. De profundidad cabrón. Pues está fácil. De veras que me dan ganas de googlear todo eso que sí, está diciendo. Claro, yo, yo. Me está diciendo la verdad o me está mintiendo? A lo mejor no es de este planeta, Chaparro, por eso conectas no, tanto. No, sí, sí soy de aquí, nada, no, es que pues yo he pasado muchas cosas y... Pues, ¿Cómo es... que has pasado? ¿Eh? ¿Qué cosas has pasado así difíciles? Pues ahorita en, en esto que me está pasando antes. No, no, cuando empezaste así que, que te pasaron tú... cosas. Es que tú dices me han pasado muchas cosas, ¿cómo qué cosas te han pasado? Pues me han pasado muchas cosas ahí en la casa, como yo vivo solo, ¿verdad? Yo siempre lo he recalcado porque piensan muchos que ya estoy casado. Muchas, muchas chavas este, piensan que ya estoy casado y no, yo vivo solo. Sol. Eso que, eso que, eso que vea, que estoy sí. platicando. <laughs> no, está bien, güey, está bien. Está bueno, está ah? bueno. La gente quería que platicaras, güey, ahora cuéntale sí. todos Ah, tus la pedos, gente estaba wey. molesta porque no platicaba. Ahora <laughs> bueno, cuéntale todos tus pedos, güey. Oye, ¿cuándo, ¿cuándo empezaste a vivir de esto? ¿Cuándo dijiste, eh, eh, alguien te contrató para hacer algo? ¿Cuál fue tu primer trabajo, tu primer show? Porque yo yo cuando empecé a hacer show, cantabas y... No hacías show, güey, tú salías a platicar, güey. Pues sí, cuando ya yo pegué, hace como dos años, este, no quería salir yo de la casa, yo nomás hacía videos y mandaba saludos. Ya cuando ya no ya no trabajé, porque yo pegué y todavía seguía trabajando, soldando y eso, ¿verdad? Oh, ¿Qué te dedicabas antes, de, aparte de soldar? Eh... soldaba, sol, sol, soldadura eléctrica y pues digo que si yo soldaba abajo el mar. Abajo el agua, güey, sí. 30 metros. Sí. Ah, okay, soy wey, soy okay. uno de los cuatro soldadores de todo el mundo que podemos soldar abajo el agua. <laughs> no, bueno. Te habían contratado para la casa de papel, güey. <laughs> <laughs> bueno, ya no. Sacado el oro, <laughs> qué, cabrón. Ya no, ya no trabajé porque me dolía todo el cuerpo y eso. Eso es verdad lo del video que hice. Y pues dije, no, voy a hacer este video, me voy a grabar diciendo esto y esto, que estoy embrujado para no trabajar. Y sí me dijo una señora que sí, que sí era eso. Y pues ya, este, pasó un año, pero yo sin salir así. Me invitaba mucha gente, eh, ¿cuánto cobras por venir a un evento? Hasta acá, hasta a Sonora, Sinaloa, así va. No, es que yo no salgo. Y pues no, no, no salí en todo ese año, hasta que me convenció un, un grupero, me dijo, eh, ¿cuánto me cobras por un... Por ir a grabar un video. No, pues no, yo no sé nada de eso. Me dijo, ¿te doy 10 mil? No, pues sí. Y ahí empecé. Ok. Bueno, ya de ahí me fui a Sinaloa y luego a Guatemala. ¡Qué Te doy 60. Pero todo ese dinero, así como me llegaba, yo yo se lo daba a la gente. A la gente. Ah, Robin, Hood Yo, yo, no te, yo ahorita no tengo dinero. Este. No, nomás tu Neta, ¿Y lo que, este y lo que sacaste ahorita? Lágame, vean, vean, no, este es, este estos son mami, los que. Wey. ¿Neta hiciste eso? Sí. <laughs> ¿Es verdad? Sí, no, yo Cabrón, sí lo mis respetos, güey. O sea, yo, yo se lo daba a los que le debía. <risa> <risa> no, pues yo nunca estaba en drogado ni nada de eso, pero. Es que yo no quiero dinero. No quiero tener dinero porque después me voy a hacer fresilla. No, si tienes el porte, <laughs> sí, sí, sí. <laughs> Oye, este. Pues aquí no nos dan dinero en estos programas, güey. Aquí no, no, no tenemos patrocinadores grandes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque apenas empezando. Pero la gente sí nos da un chingo de estrellas. Y la gente le está gustando todo este pedo. Mándanos estrellas ahí y bailamos. Cada, que nos estrellas. Dan estrellas, cada estrella es un centavo de dólar. Ah, pélatela para ganar algo. No manches, eso no me lo sabía. Y, y hay programas que, que la gente, el programa de ayer me regalaron, creo que. 1900 estrellas. Ok. 1900 estrellas, o sea, 50, uno me dio 100, otro me dio 150, y así se va juntando. Entonces, eh, aquí no nos dan dinero. Aquí nos dan estrellas, Dólares. No, un centavo de dólar ¿Un cada centavo? estrella. 100 estrellas es un dólar. Güey. Entonces, es la, es la, es la ahí para, para ah, las. Ah, pues muy poquitas. Ya. Sí. 50 estrellas, eh. Ah, 50 estrellas. Ah, que les dan estrellas, ahí les va. Yo tengo que bailar, güey, porque. Soy... Báyale, báyale, bailale. Ponme la canción. Por 50 estrellas. <laughs> ah, ah, como ah, Mario Bros. ¿Sí? Ahí está. Por 50 estrellas. Si me dan 150. <laughs> Vamos a pedir una meta de estrellas para que baile el chaparro. Wey. Ok, ok. ¿Cuántas estrellas <laughs> para que baile el chaparro, güey? Eh, tengo que recuperar lo de la coca y las papitas, no mamen. <laughs> Do, si llegamos a 2000 estrellas, el chaparro baila el, el, el baile de estrellita y con final. Porque aquí yo tengo una meta, si me dan 50 estrellas, le bailo, un poquillo. Como un privadillo. ¿Qué tanto debe? tiempo? Pero, no, no, pues menos de una canción, güey. esas 50 estrellas, güey. Es, es como cuando vas a un table y te dan un pase gratis nomás <laughs> para una probadita. Pero si dan 250, ya es con final, feliz, güey. A, con un final. Y ya 500 estrellas, hago Colo Fox. Colofox de estrellas. No, oh, pues esperemos a ver qué. Ahorita, ahorita tal? si ponemos una meta, eh, tenemos que mandar saludos. Mira, nos están viendo ahorita desde de Ecuador, San Antonio, Reynosa, Matehuala, Argentina, Tijuana. Saludos a toda la banda que nos está viendo desde allá. No, Ese, sí, ¿no? Ya nos están llegando las Ay, güey, porque ah, es zaparró, que, Si güey. no, no salía la para la pinche botana, güey. 200, 200 estrellas, estrellas. Ahí, vamos, 200 ahí estrellas. vamos, ahí vamos. Ahorita que llega a, a las, a las 2.50 hago el fina, con final feliz. <laughs> su mecha <laughs> es, la es la dinámica aquí. Oye, Chaparro, este. Ya no sé qué chingados preguntarte. Porque te he pasado de todo, güey. Es que te pregunto algo, cabrón, y me dices, me sales con. Con, co cosa? con cosas que. Con una mentira que parece real o con una. Respuesta historia, real historia, que parece mentira. Sí, exactamente, me sorprende la, la Yo respuesta. no puedo decir mentiras porque mi mamá me regaña. Ok. ¿De dónde, ¿De dónde vienes tú? O sea, dónde eres realmente? ¿De dónde soy? Pues yo nací ahí en Apodaca, Apodaca, Nuevo León. Ah, con la sexy vaguita. De ahí <laughs> era la sexy Sí, sí claro. Sí, sí. también estuvo en su programa la sí, sexy vaguita sí, sí, sí. en, en algún Nos tiempo. tupieron, la gente nos, nos tupieron porque metimos a la sexy vaguita. Sí, imagínate para que tú invites a, una, a un personaje Claro y, y al, al meterlo a cuadro te tupe la gente porque la invitamos. ¿Cómo era posible? ¿Que hayas traído la sexy vaguita? ¿Qué tipo de televisora es esa? ¿Qué corrientada? Y tú dices, no, pues no entiendo. Es, es, realmente yo vi el programa donde entró la sexy vaguita y fue muy famoso su frase de o sea pues, y era era, era era el tip ya después de dos programas ya no la vi eh, creo que fue no Oscar. porque lo, la presión fue tanta de no tenerla que incluir que la producción decidió pues ya no la inviten porque es un problema cada vez que la invitamos y cuando invitaste al chaparro no a mí sí me no, invitó y sí, la gente la gente mm. lo quiere mucho sí la sí, gente sí. lo quiere muchísimo yo estoy sorprendido del éxito que ha tenido y malas mujeres el señor se para y dice hoy Estoy muy contento porque me encontré una muchacha y me pidió una foto y me pidió un beso y se quiere casar conmigo. Y la gente se muere de risa. <risa> o sea, sí, así de, de fácil. De, de talento nato. O sea, desde que se para en el escenario, camina y ya la gente está riéndose. ¿A qué crees que se deba eso? ¿Eh? ¿Eh? Pues, pues no sé. ¿Al carisma? Es un carisma. Sí, es carisma. Ya nace con eso. Sí, claro. Oye, ¿y, y, y, ¿y tú cómo te sientes cuando haces show con la gente? Pues ¿Qué yo... sientes que la gente llegues a un lugar donde nunca has estado? Es una pregunta que yo mismo me admiro eh, eh, cuando me pasa a mí. Pero ¿tú qué sientes cuando llegas a un lugar, nadie te conoce ahí, nunca has estado y la gente se te acerca y te saluda, te conoce como si fueras su amigo, su brother, sabe tus videos, eh, sí, sabe ya, qué andas has... haciendo, te comenta lo que publicaste el día, te comenta lo que... Te, sabe todo de ti. ¿Qué, qué sientes tú, Chaparro? Pues yo me siento, siento bien bonito porque la gente este, llega y me abraza. Así como dices tú, que como si ya te conocieran de antes. Los niños también, los niños llegan y me abrazan. Y hasta me cantan las canciones que yo canto en vez de en los videos. Y los señores, ya mayores también. Toda la gente, toda la gente, no sé por qué, ¿Por qué estoy tan guapo que. <laughs> o por qué será. Oye. Eh, pues es que es 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 parte del trabajo, es un fruto de lo de que lo que haces lo haces bien. A mí me pasa mucho cuando voy a la, a la a una gira, llegar a un lugar y que la gente diga, oye, el Starbucks, ¿por qué te lo te, te, estuvo genial esa rutina, eh, la que hiciste la semana pasada, te mandé un mensaje en Instagram y me contestaste, me gustó mucho la foto que subiste y yo sabe más de mí que yo. Y, y es, 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 es un honor, es un, una responsabilidad para mí, porque en cierta manera siento la responsabilidad de no fallarle o defraudar a ese público. Así es. No, pues, este yo lo, lo único que hago nomás es, pues, grabar lo que se me ocurre y, pues, mantener a la gente contenta. Bueno, que sea un rato agradable para ellos en su casa, ¿verdad? ¿eh? Para ellos en su casa. Y si me ponen ahí, eh, Mándale un saludo a mi tía Que está enferma Está en la cama Para que se ría un rato Ya le grabo el video Y me mandan Pues las gracias Y eso Se siente bien O sea Tú escribes tu rutina Tú piensas en tu rutina Tú la elaboras Tú la practicas Tus canciones Tus canciones O sea Todo eso Tú lo haces Sí pues Hay lo que se Lo que se vaya ocurriendo En el momento Ya lo graba uno Hay veces hasta cuando Yo platicar una anécdota Del Chaparro Tuve la oportunidad De trabajar con él haciendo una serie de, de del personaje el chaparro eh, yo salía en, en ciertos cuadros porque pues andaba con mis giras cuando podía iba a grabar no en todas salí y le pregunté por qué no hacía los videos que porque llegué a ver un video de él con un acordeón una, una, un video de, de baja calidad con un celular eh, no profesional vaya y le digo por qué no te haces en un, un video profesional con una cámara bien hecha y a lo mejor tus videos pueden tener más alcance porque Facebook lo pone ahí, si tu video es HD, la gente va a interactuar más contigo. Entonces, ¿qué quiere decir que te va a dar más alcance? Si cumple ciertos requisitos. Entonces, decía, pero a pesar de eso, los requisitos te los pasas por el arco del triunfo, tú subes tu video con tu celular y la gente aún así te responde. Así es. Bueno, hubo un, hubo un tiempo que yo grababa puros videos con mi celular y luego ya me incluí con lo de pasanito ahí. Ajá. Y pues otra vez, este. No digas no marca. <laughs> bueno. ¡Susto! No, ¿Cómo, cómo, cómo decía? ¡Susto! Cállate, el Cállate, cállate el <laughs> Bueno, y luego, pues ahí todavía seguí manteniéndome, ¿verdad? Okay. Y otra vez volví a hacer mis videos solo. Y ahí lo que se me ocurra. Lo que se lo te lo ocurra. Y, y todavía ahí vamos. Va, un proyecto nuevo. Un proyecto nuevo. Ojalá. Ojalá y se concrete. A ver qué, tal. A ver qué tal. Cuando llegas al escenario, por ejemplo, te viene el Auditorio Santiago. Llegaste, ¿qué fue lo primero que dijiste? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Oh, oh, eh, eh, imaginemos que vas a empezar una rutina de tu show. ¿Qué, ¿Qué es lo que llegas diciendo? Pues es que yo siempre digo cuando es de noche, digo buenos días. ¡Buenos días! Así, a todos. Cuando es de noche, <laughs> ¿ok? Y eso hace que la gente se ría. Claro, claro. Pues es así de ironía. fácil. Es, es una entrada... Bueno, creo que es un humor blanco tipo chesperito. O sea, decir eh, ese tipo de ocurrencias. Uh -huh. Oye, y, y tus canciones, ¿cuál es tu canción? A mí te una canción, güey. Tienes que cantar en el programa. Pues yo inventé una cuando, como yo siempre estaba acostado. Ok. Como siempre estaba acostado, inventé un, inventé una y ya, ya, pues estoy acostado. Inventé una de, de Leodan. Dice, las horas más lindas okay. las paso dormido aquí. No quiero ni pensar en el trabajo, no, no quiero ni pensarlo, no. Pídeme una caguama y hasta ya me iré. Invítame a una fiesta y me levantaré. Más nunca me digas, vete a trabajar, porque esas palabras me hacen mucho mal. Así más o menos. ¡Bravo! Otra canción, otra, güey. el público se vuelve loco con tus canciones, güey. Tú, 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 tú modificas, tú haces la letra, no tienes un compositor atrás, no tienes un, un director musical, tú solo eres el que inventas tus canciones. Pues sí, nada más haz de cuenta que es, oyes la canción y, y, y dices, ah, esta letra queda aquí, y luego pues, ya sigues a como empiezas. Sí, claro, ya, ya claro, una, una modificación, pero tú solo. Sí, yo solo. No tiene un equipo de trabajo, ah, o sea, no. el Chaparro Schwarzenegger no es un producto, es, es un personaje nato. ¿Qué es lo que quiero resaltar? Pues quién sabe qué es el nato, eh? pero <laughs> sí. está bueno. No, sí, sí, es nato. Sí. <laughs> Totalmente. Y, y lo más importante es que lo hace todo, según lo que estoy entendiendo. Claro. A él se le ocurre, de repente la, la vas ensayando la canción y listo, la lanzas en un show. Así es. Un pedacito nada más, porque no. me, me canso después de, <laughs> de, de cantarla toda. Oye, este, lo, lo, lo mismo que sea, chavana, tú con tus canciones también. ¿Cuántas canciones has compuesto tú, chaval? Fácil, como unas 50 canciones y de cambiarle la letra, como unas 200 canciones. 200 canciones. Cabrón, sí. ¿y cuántas fueron eh, así como que tú digas? Gael... Cada semana tenía que presentar una canción parodia, de, de con el, le cambiaba la letra y le, le metía fútbol. Eran tantas canciones que, que en el canal, a la hora de las 12, medianoche, una de la mañana, metían videogol. Y eran, pas, pasaban las canciones de todas las composiciones que, eh, que hacíamos. Y ahora eh, ya me agarré a retomar eso para, para la red social. Y cada semana estoy sacando un video parodia sobre la, el COVID-19 y okay, todo eso. Okay, 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 okay. Retomamos el, el, el punto, pero sí como 200 canciones entre inéditas. Por ejemplo, las canciones de Maffer, Maffer Chavana, que, que hace seis años se lanzó al, al, a la onda de la artisteada. El primer disco se lo escribí yo con eh, diez temas, Princesa Moderna, Las Olas, la, ¿no? todas las canciones esas. Y luego las del Puro Licenciado, del disco Puro Licenciado, La Reta, eh, de, también las escribí yo, eh, me ayudó con la música Chuy Núñez, Juan Alfaro me ayudó también mucho con el tema de la letra y así hemos, hemos ido componiendo. De los discos del disco 2 de le pega el, el divo de la banda y también hoy me has eh, hoy me has cambiado, algo así. De, 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 de banda, música de banda. Uh -huh. Hice un disco de música de banda y, y pues sí, son como 200 canciones. ¿De todas las canciones que han compuesto tú que has compuesto tú, cuál es tu favorita? Pues la que le gusta a la gente es La Puerta Negra. Y te la vas a aventar a eso, huevo. Eso, bebé. eso. Te eso, la vas a aventar a huevo. Cantarla. ¿Cuántas estrellas? ¿Eh? ¿Cuánto? 3.000 estrellas. 3.000 estrellas y la puerta negra. ¡Ay, cabrón, güey! Completa, es en esa no a cantar. Sí, canta. sí, sí, claro. ¿Qué reto vas a poner tú? Que no sea el parte del pedo. ¿Tú qué reto para cantar la canción? ¿Cuántas estrellas llevamos? ¿Mil qué? 1.050. ¿Cómo es el reto? O ¿Qué? 1, Pide estrellas, 1.110. Pidesrellas y, y le aventas una cantidad. Pues tres mil están diciendo allá, ¿no? Sí, tres mil. Vamos, vamos. ¿Cuántos güey? centavos son? Tres <laughs> mil <laughs> centavos, güey. Tres centavos. No. Ahora, este. Hijos, es que me, me sorprende mucho, eh, Una institución en la comedia, en, en, en la conducción, tienes eh, salones, de, como tú decías, negocios aparte. Uh -huh. Eh y un, un, un hombre nato, totalmente, <laughs> no, no. No, sabes lo, no sabes el esfuerzo, y yo lo digo porque yo escribo mis propias rutinas, yo de repente me, me quedo así como que qué más saco para poder innovar, eh, eh, lo complicado que es, y al verte a ti que le dices, no pues, tan tan, o sea, de, de, creo que eres un hombre libre de preocupaciones, de, de, de ataduras, de compromisos, no le debes nada a nadie, eres simplemente tú, y eso hace que pues tu ahorita, creatividad. Pues ahorita. sí, de repente ando medio bloqueado porque, como las chavas me están empezando a seguir mucho. Ok. Me, me distantean y ya no pienso bien en lo que. Decías que tenías 10 novias, Pero ¿cuál es tu favorita? Esta. <laughs> Esta que está aquí. <laughs> Esta que está aquí. Pues ¿cuál te diré? No, más que... no, no tienes favorita, no tienes una favorita. Mucha gente me pregunta mucho por una que se llama Priscila. Ah, ok. Pero les digo que... Ah, ya, ya fue. Ya no me quiso mantener y por eso ya. Oye, Chaparro, eh, ¿qué te comentaron de esa serie que fue un éxito a nivel, eh, creo que hasta internacional la serie? En Estados Unidos la veían mucho, ya yo recibí muchos comentarios de la serie, yo que nomás a veces salía siendo parte de... Me imagino que a ti te llegó más, pues, el personaje principal si sí, no, esa serie sí fue, fue, fue un exitazo uh -huh. y mucha gente me pregunta por mi suegra, me pregunta por mi suegro por mi esposa <laughs> que dónde está mi hijo, dicen <risa> <risa> que porque ya no fui, que ya no seguimos grabando y eso ¿cuántos sí. millones de, de vistas tienen esos tuvo, videos? tuvo eh, 45 55 ¿no? 55, 55 millones, millones. ¿De reproducciones? De reproducciones, paso mecha. Y el primer chingazo me checo fue ese. 45, o sea, se fue tan fuerte el video que llegó a 45 millones de reproducciones y, y después de ahora siguió más lento, pero uh -huh. de chingazo fueron 45 millones de reproducciones. Ese es un fenómeno. Totalmente, o sea, totalmente digo, totalmente, yo sí, que no era claro. el personaje principal, que salía uh -huh. eh, de padrecito, me ganó un chorro de comentarios. Eh, 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 fue, me, eh, desde ahí empezaron a, a pegar los, los videos. Los videos ¿sí? desde esa, desde la el desde la, boda. la boda, este, empezaron y a todos los videos. Lo hicimos lo del ginecólogo, hicimos lo de la, la despedida y, y, y todos los videos ya fueron agarrando mucho, mucho impulso. Ah, ¿sí? pero son, ya son demasiadas listas. producciones orgánicas, totalmente. Uh -huh. No se le metió ni un peso a la, a la, a la, al así al, al contenido. Al contenido. Cuéntanos de eso. Cuento. <laughs> sí, te queremos oír, <laughs> claro. Pues es una chava que se enamoró de mí. <laughs> locamente, pero es muy empalagosa. Ella hace cuenta que me... Pues ahí estabas tú cuando llegó la ex, va a interrumpir la boda. Ajá, tu ex, la... la... Que era. también salía en el 12. Tamara Fuentes. Ah, ¿cómo no? La, 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 la sirenota sí, de le la les decía, ¿no? La ex, es la ex él. Ah, es la ex tuya. Era. Ah, era. Sí, bueno, y dejé a ella y porque Priscila se enamoró de mí, en una placita, <laughs> Y este, pues, me tuve que casar con ella porque salió embarazada. <laughs> ok. Ah, caray. Salió embarazada y luego este. Pues como yo no trabajo. Pues ella me tenía que mantener y eso. Ya nomás se alivió y me abandonó, ya no quiso trabajar. Ya no quiso trabajar y por eso la dejaste. Sí, ya la dejé. Pues es que ya traigo más novias. Ah, ok. okay. Por eso mismo, de ahí en el, en el canal 6, donde uh -huh. está el señor Chavana, ya no quise ir. ¿Por? Porque Anel y las chicas de ahí este me acosaban mucho. Y empezaron sabía, a pelear. A como en feria. Ahora sí, aplica. Cállate, el hocico. <laughs> no, de veras. Empe... No, no. Empezaron a pelearse. Saludos con novio de Anel, güey. No, no, estoy chingando, güey. No, no le voy a acabar de parar ni con las estrellas que estoy cortando güey. Saludos a Anel, eh, este, a su novio ahí. Eh, a su esposo ya. Su esposo ya, su esposo. No, pero. ¿Eso era antes de que se casara? Ah, antes. Sí, Tiene un pasado oscuro. Se empezaron... No, cuando yo iba al, al programa, este, todas ahí estaban ahí pegadas conmigo y se empezaron a pelear entre ellas. Sí, me acuerdo. Me y acuerdo yo dije, no, ¿para qué vengo al programa? Ya mejor, no, eh, me evito problemas. Se, se puso eh, celoso lo, los que estaban ahí. Estaba el símbolo... Eh, el, la mole, la en, mole en la época de él. Peligro y, y haya estado hasta la India Yuridia en el programa. Ok. Porque ella estaba participando así como tú dices, atrás de todo el, con toda la raza, eh, con un talento impresionante. Totalmente. La Indyuridad, lo digo, es mi madrina, uh -huh. la mejor comediante que existe en el Sí, domingo. definitivamente. Definitivamente. A mí siempre me encantó tener un talento como, como Yuridia. Pero el perfil del programa no te, daba para o sea, que se tuviera. No te puede. De hecho, la mole lo tenía yo acá como parte del elenco. Pero los espacios son tan, tan reducidos y si éramos tantos. Que es difícil poder soltar el, el, el programa porque te están exigiendo mil cosas que tienes que seguir a la hora de que estás al aire. La pauta, la pauta. Pues, pues aquí no hay pauta. No, bueno, no creas que en el programa tenemos así una super pauta. ¿eh? O sea, tenemos una estructura con seis cosas, diez cosas eh, trascendentales y te van diciendo una por una y tú vas. Tú eres como un cocinero donde te ponen los ingredientes y le vas agarrando el ingrediente dándole el sazón que tú creas conveniente. Eh, gracias a un productor y a tu servidor que estamos agarrando los ingredientes, a este le falta sal, pone un poco más de sal, a este le falta tomate, pone tomate. Sí, claro. Pero eso yo se hace ahí esos, el guiso. Esos son los formatos, yo cuando estuve en el programa de Burgos, era muy limitado querer hacer o, o, o mismo, pero la pauta no permitía hacer un poquito de más y, y acá en el internet... Pues eres libre, es tu espacio, es tu, es tu rutina. Es tu espacio, así, y sí, la bien. gente se identifica con lo que tú haces. Exactamente. Y exacto. se enamora del que está conduciendo en esa, como el chaparro. Claro, 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 totalmente, totalmente. Eh, después de eso, ¿qué, qué, ¿qué cambió tu vida a todos estos videos virales? O sea, ¿cuándo era la vida, ¿cómo era la vida del chaparro Chechenegra antes de, de que pasara esto? Y ahora, ¿cómo sientes tu vida ya con éxito? Pues es diferente, porque yo antes trabajaba, ¿verdad? Ajá. Y ahorita ya no hago nada. Sí, sí me ¿Te mejoró entonces la vida. No, no, fíjate, yo no, yo no gano dinero con YouTube, ni Facebook, ni nada uh -huh. de eso. Yo nomás lo que me contratan y es lo que cobro ya. Pero así que me caiga dinero. Que... A mí nunca me ha llegado una placa de YouTube para que miren ahí. Nunca me ha llegado una placa de YouTube ni nada de eso. ¿Y por qué no, lo has, no te has asesorado para, para abrir tu canal? Digo, supongo que tienes Mucha ya la, gente... la infraestructura para hacerlo. Porque si tú te avientas a tu canal de Facebook Mucha gente o al canal de YouTube, todo lo que tú claro, haces. Sí, sí, no, sí, pero... yo, yo sé todo eso, ya me lo han dicho, este, que desde que empecé que hiciera mi canal y eso, y pues yo dije que no, ¿verdad? que pues no me gustaba. Bueno, no me gusta todavía. Ok. Y que me dicen que... Pero vives de eso, ¿cómo que no te va a gustar? O sea, es como decir, tienes el talento para narrar un partido, pero no quiero ir al fútbol porque pues me, me, me enjaqueca estacionarme. Eh, por eso lo digo, que es un hombre libre de compromiso, de atadura. Yo tengo mi canal de YouTube, eh, eh, he trabajado muy duro para que crezca, y es una atadura, es un compromiso estar subiendo el contenido cada semana, hacerlo bueno. He tenido lo, los fracasos que, que tiene cualquier artista en decir, esto fue un éxito, y lo que viene atrás, no, no pegó tanto. No, y de repente, este pegó más o menos, este pegó más o menos, y este. Me sorprendió todo el alcance que tuvo. Lo viví con el, el, el monólogo del avión presencial. No lo quería hacer. Este, estaban ahí diciéndome: haz un monólogo. La... No, ya hizo Ana Cho. Ya hizo cosas cañón. Ya hizo mi hermano un monólogo. Ya hicieron otros. Hay memes estupiendo en las redes sociales. ¿Qué, ¿Qué voy a decir? Pues las güey. O sea, saca algo diferente. Escribo la rutina viéndolo... Eh, eh, por dónde no chocar con, con los otros personajes. Y el video llega a un millón de visitas diario. Un millón de visitas y se quedó en 7, 8 millones de reproducciones. Entonces, eso es como que, wow. Tan fuerte fue el impacto de algo que no quería hacer. Y luego hay cosas que me esfuerzo. y digo, esto la voy a hacer. Y esto va, va a pegar. Y esto va, va a cambiar. Este, ¿Le tengo mucha fe? No, pum. No es. Llega a un cierto margen porque hay mucha gente que me apoya y me respalda. Eh, pero no es una sensación, entonces es, el, es un compromiso, es una atadura decir, tengo que hacer algo mejor a lo que ya he hecho, es un uh -huh. compromiso es no defraudar a la gente que ya espera algo de mí, entonces él es libre totalmente, él por eso creo que a lo mejor esa es su magia que no tiene ese compromiso de es decir, tengo que ir a, 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 a subir un video para que la gente se ría, ¿no? lo hace cuando él siente la comodidad, cuando él tiene como un artista cuando pinta no, pero aquí no hablamos justamente del talento, hablamos de que de él capitalice eh, haciéndolo. Tiene sí, un patrimonio para él. Claro, o sea, porque eh, eh, digo, no sabemos con exactitud cuánto va a durar esto. Y algo que no sé si tú has meditado al respecto, pero yo he meditado que eh, estamos en las manos de YouTube, uh -huh. Facebook y las otras redes sociales. Totalmente. ellos son los que realmente pueden lograr que uno trascienda o no a qué me refiero cuando empecé un programa de un, un programa de, 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 de facebook un programa de facebook en, en mi primer este, programa alcanzamos un en vivo de 54 mil espectadores okay, O sea el primero hoy vamos a transmitir se llama estoqueando juan alfaro el papá del símbolo en paz descanse primer programa 54 mil ¿De qué depende eso? De las notificaciones que tu canal empieza, gracias a Facebook, a mandarle a tus seguidores. Ajá. Y ahí es cuando alcanzas, tienes un alcance importante. Que y no es a todos. Que no es a todos. No es a todos los no seguidores. Es a todos. No, no es a todos, no es a todos. No no es a todos los seguidores. Todo. Es un porcentaje. Es un porcentaje, porque después me decían, oye, ya no me llega la notificación que estás en vivo. No, porque no, no es selecto. Es depende de que la gente interactúe con tu canal, si se metió a ver tu, tu eh, comunidad. Así de, depende es. de muchas cosas el alcance. Es correcto. Pero entonces dependemos de las reglas de ellos. Claro. Va a llegar un momento en el que tú te vas a frustrar porque uno de tus videos, que está muy bueno, muy bien pensado, dices, oye, este va a ser un quitazo. Y resulta de que no lo compartió el mismo sistema, el algoritmo, no sé cómo le llamen. Bueno, y, ¿es y, y, y ya no jaló. Pasa eso, la magia que le pasa a Chaparro rompe la barrera de lo, de, lo, de lo lógico, o sea, brinca los protocolos y, y obviamente Facebook reconoce eso y abre el alcance a, a niveles que tú no te esperas, vaya digo, mi, mi yo, video, yo nada más... Este, ellos. Yo nada más... Yo tengo mi Facebook personal. Yo subo un video y como ya hay muchos canales de YouTube, de páginas de Facebook con mi nombre, hasta TikTok con mi nombre, Instagram, todo lo suben a todo eso. Uh -huh. Yo nomás subo, me encargo de subir mi video a, al Facebook y ya. Tienes gente que te distribuye. Yo, yo sin, digo, nada, sin... nomás con que llegue a 10 reproducciones. Con eso <laughs> no. Oye, hoy tengo otro invitado que también se, claro. se eh, va a acoplar. Pásale, te tenemos a... que llegó tarde, tarde, el señor Jorge Casanova. Un aplauso para él tarde, pero con sueño. Llegas tarde, güey, ya pensé que ni ibas a venir, güey. ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo estás, estás, Casanova? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, compa ¿Qué onda? Ni te conocí a ti. No. <laughs> nada más que me agarraron un, un tránsito, bueno, traía corobocas OK. Pues Valió no. madre. Y luego como soy chilango, pues me dijo, no pasas. Hace para, para acá. No, no, no hay tanta producción, güey. Yo, yo vine porque me dijeron que había pisto. ¿Qué onda? Sí, hay eh. pisto, güey. No, ellos <laughs> no toman. eh bueno, Chaparro trae su cerveza particular. Ay, míralo. Yo lo conocí a él, lo conocí en Ciudad Juárez. En Ciudad Ajá. Juárez, Chihuahua, ahí lo conocí. Eh, una, una excelente persona, la verdad. Muy serio él. Muy serio, pero muy soberbio. Él, él soberbio? sabe lo que trae, sabe lo que trae. Qué soberbio. Guapo. Ajá. O sea, sí, carismático. Ajá. Carita el vato, ¿no? Ajá. ¿Cuántas estrellas llevamos? Hasta ahorita llevamos 1310. 1310 estrellas. Todavía falta para que cantes, güey. Pero nos puedes dar un adelanto a otra canción que tengas, güey. Pues, como, ¿cuál será? De todas las que tienes, todas tus. Deberías sacar un disco de todas tus composiciones, güey. Pues sería un remix, ¿no? Porque tengo puros pedazos así. Sí. O en YouTube, güey, subirlos, güey. Bueno, avítate no, una canción, no. Chaparro. Ándale, Chaparro. No me gusta el YouTube. Pero bueno, no. Pero avítate una canción. ¿Eh? Una canción. Una canción para todos los que están viendo. A toda la gente que está aquí, al señor Chavana. Gracias. ¿Cómo era? Oye, para, para los que no ven, ¿qué pedo? Adams, Adams, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí se yo, ¿eh? Es que hice una canción para los que están viendo, pero los que no ven, ¿qué pedo? ¿También, ellos. También. O sea, <laughs> bueno, para Alexis. Una, una, una vez me contrataron. <laughs> <laughs> huevo, aquí una, sale ya, ¿no? <laughs> una vez me contrataron en un show para, para eh, personas que no veían, güey. Les mandé un audio. Eva, ya... <laughs> eh, ni te presentaste, ¿no? Nomás la pista de tu. Ya, nomás mandé ya. el audio y ya se chingó, güey. Dale, chaparro. Ahorita está una canción, Carlos. Déjame ver los comentarios porque no lo estoy viendo yo en vivo, güey. ¿Vas a mandar saludos? Sí, vamos a mandar saludos, pero... Eh, aquí está. Ay, cabrón, no está el pinche...? Tan, todo el pedo en YouTube. Aquí está. Ok. Para todos los que están Ahí está. Gracias Ahí está. al chaparro. Ahí va. Es que va diferido este pedo. Ahí está. Eh, ahorita les voy a dar la vuelta. Rafa, saludos. Alexis. A JC Aguilar. Oye, es cierto, hablando de eso, antes de que cante la canción, Todos que mandar un saludo a nuestros patrocinadores, a MM Servicios. MM eh, Servicios son los que le dan mantenimiento a los climas. Entonces, cabrón, son muy buenos. Yo le decía a un amigo mío que le da mantenimiento a mi clima y decidí contratar a un profesional. ...llegaban esos cabrones de MM Servicios... ...hablando M -m de clima ¿puedes subirle ¿eh? tantito porque ya como que estoy ahorita, ahorita le puedo subir el clima y tantito... ...el chaparro tiene calor, el señor... <risa> <risa> ...este... ...MM Servicios llegaban con un equipo... ...con... Eh, ...manómetros, tanque de gas... todas esas uh -huh. cosas que limpian... ...hicieron un trabajo excelente... ...en mantenimiento en toda la casa... ...y se convirtió en patrocinados oficiales... ...así que si tú tienes un... Eh, ...clima que no funcione... Una coladera que quieras que, que cambiar, contrata a mis amigos de MM Servicios. Ellos te van a dar un servicio excelente y profesional. Allá está. Allá estoy, ahí está, ahí Dale. Perdón, wey, es que no te, el camarógrafo no me dice nada, güey. El camarógrafo es mi vecino, güey. Es mi vecino. No es camarógrafo, es mi vecino. Te este güey vive al lado y viene y me ayuda a grabar. Este. Sí, así. Así, así, así está armado este pedo. No hay estrellas para pagarle. También tenemos a los de Burger Chap, las mejores hamburguesas con dos sucursales, ya tienen dos sucursales. Llamen, tú no, no tienes que salir de tu casa, ellos te llevan hamburguesas, alitas, papas, de, de, de todo, snack, snack, a la puerta de tu casa, para que no salgas en la cuarentena. Y tenemos a mis amigos los de Abogado. Abogados Cantul. Esos cabrones, güey, no mames, güey, son los abogados que ni el Chapo los tiene, güey. Ni el Chapo. Eso te defienden a te todas Te defienden de todo. Porque tienen pinta de malandros, <laughs> Una pregunta, son, son chingones, son chingones. Son, son buenos los abogados cantos. Me pueden quitar una pensión. Sí, sí. Oh, no. no, eso, seis menos. Si la casa, si la casa, la vieja te quiere quitar la casa, ellos empinan a la vieja. Si la vieja te quiere cobrar más pensión, ellos empinan a la vieja y a los niños. O sea, o sea se... no pidan nada. Salen ves? ganando por los dos lados. Por ¿no? Por los dos lados. O sea, güey. aparte empinan a la vieja. Empinan a la vieja y empinan. O sea, chingón, güey. Son <laughs> chingones los mates. Y empinan a los niños, güey. O sea, ah, no, para no, que no, no, no les no. dé hambre. No, ¿y? no, pero eso ya está. <laughs> continuamos, continuamos. Entonces, tenemos ahí a los abogados Cantul. Ellos te dan servicios de contaduría y abogados. Es un bufet. Eh, servicios Cantul. ¿Y tienes broncas con Hacienda, ahí están los de Cantula. ¿Y ¿Qué, Burger Chat? Burger Chat, son las hamburguesas, chat. Están en San Ico, ¿no? Sí, sí, son en unas... Ah, ah de hecho, de hecho, de hecho, este, la representante nos consiguió un evento ahí. Ajá. Y estuvo bien botana porque el local estaba acá, el de Burger Chat, y, y acá estaba el salón donde era el evento. Ajá. Entonces yo dije, no, o sea, no mames, va a ser el evento ahí, y había como seis meses, pues, güey, no Y yo, Oye, no hay gente, qué pedo. Dice, no, todos están ahí arriba, oiga. Ya está jalado en tu canal, de hecho, Alan. Claro, claro, claro. Ale, Alex Salas. Entonces, eh, eh, los de Burger Chat, ellos vinieron a Monterrey, son de Estados Unidos, vinieron con ese servicio y están, están haciendo la sensación ahí en San Nicolás. Y ahorita con este pedo de la cuarentena te dan servicio de domicilio. Así que llamen ahí a mis amigos de Burger Chat, patrocinador oficial de esta transmisión en vivo. Ah, ok, ok. Y también el número. Es que te digo, está todo armado, aquí no es un programa. Aquí, aquí está mi cuarto al lado, aquí duermes. Este, la gente que se quiera anunciar aquí en, en esta transmisión en vivo, marca este número que aparece en pantalla y ahí le dan información de cómo puede ser patrocinado oficial de esta transmisión en vivo y de las otras que tenemos, o si quiere patrocinarme algo y, y, haga, y haga lo que quieran. Yo ahorita soy materia dispuesta, no hay vivo de estrellas, se chingó. <laughs> pues está cañón, ¿no? ¿Eh? Está, está cañón no, ahorita Está difícil para todos Acabo de terminar de que llegaran. Tuve un evento eh, por Zoom. Me contrataron para ¿A quién un, te un baby shower Ah, un baby un shower Un baby shower por Zoom. Tenía toda la gente aquí conectada. Fue en, es el primer evento que me viento así en línea. Y viendo las fotos, la, las imágenes de todo. Eran más de 100 personas conectadas. 90 y algo así. Y todos viendo ahí el show mío. Uh -huh. Por medio de la aplicación, fue una experiencia. experiencia única. Pues sí, pues yo supongo que debe ser muy, muy, muy no, tensionante, ¿no? no, no porque esperas la reacción, del, no, no, necesita uno la reacción del público, claro. no la encuentras y es como que ay cañón. Pero ay, como quiera yo veía las caras de la gente en ese momento y era como que veía la risa diferida. O sea, ya me acaba <laughs> el chiste y no, la hacer... es que grueso <laughs> Pero fue una experiencia eh, agradable, se divirtieron bastante, recibí aplausos virtuales a cada rato eh, y espero seguir ofreciendo mis servicios por medio de vez. Digo, hay que acoplarse, adaptarse a las situaciones que nos enfrentamos diariamente y, y creo que es la, la forma de, de lo de Nuevo León. Uh -huh. No las inventamos. Nuevo leonese que se respeta, Nuevo leonense, sí. regio montano, regio montano, que se respeta, se le inventa para sacar adelante cualquier cosa. Uh -huh. Neo leones, Nuevo leones. ¿No, Leonés? Chaparro, la canción. No, pues está bien eso que hiciste. Es este... <laughs> a ver cuándo. Gracias va? a Dios, no. gracias es... a Dios. Oye, si oh, te... Por güey, tú también. Imagínate wey? que te contraten por Zoom. Si ¿sí sabes qué es la aplicación Zoom. Pues es mi tele está así bien chiquita. No mm, se van a ver las caras. Pues sí, <risa> <risa> ni se van a ver. <laughs> Oye, Chaparro, la canción. ¿Qué, ¿Cuál te vas a aventar? ¿Cuántos años llevamos? Es que yo hace mucho canté una canción con la que también pegué ahí, se llama Dos Caguamas y un Churrito, pero yo no puedo decir eso aquí. Así. No, no, bro, aquí es, pre... es una no, transmisión bro. en vivo, no es un programa, dale. No, hasta que llegue a las tres mil prometió el chaparro ¿Sabes? que llegando a tres mil estoy. Mil setecientos. Ahí van, ahí van, ahí van. Tres mil centavos. Entonces, sí. Si <laughs> sí sabe, si sí sabe. Tres mil centavos y, y y y canta la canción en la puerta, dale el éxito ese. Una canción que cantaba yo hace mucho tiempo. ¿A quién de se la de vas tiempo? a dedicar, güey? Primero que nada. Pues a todos, que son locos, ¿no? <risa> <risa> sí, dice así. Dos caguamas y un churrito. Dos caguamas y un churrito tomándole al caguamón. Dos caguamas <laughs> y un churrito. <laughs> es que así es como cantaba yo. Como la, un... oye, pero eh, antes eh, cuando estaba más, más marcado salía sin camisa cantando. Eso era lo que atraía a, la, a las mujeres. A ¿no? las mujeres a tu vida. Y ahorita ya me estoy empezando a preparar. Porque ya estaba, ya estaba muy gordo. Estaba muy panzoncillo. Pero ya me estoy preparando porque me mandaron a hablar de Televisa. Para salir a una telenovela como actor principal. Ok, es... Con Dana Paola. <laughs> Oílo. Pero ¿sabes? es que en, en, en las novelas este, los actores es, se enamoran. ¿verdad? Siento que le estoy creyendo, güey, pero, pero al mismo tiempo no. Sí, o pues de, es no. que lo, en buena onda te vamos a desmentir todo eso porque... <laughs> no, es que les voy a enseñar los WhatsApp. Ok, para... Porque no traigo pila, si no se los enseño. Pues, y, y creo que le apagaste la pila a tu micrófono, ¿no? No, está bien. Ah, está es... bien, está bien, está bien. ¿Sí se escucha? Sí, sí, lo te sí, lo este, Ya nomás este, ya logrando el objetivo de estar marcado ya voy a las grabaciones allá a Televisa. Con Dana Paola. Con Dana Paola. O sea, usted tiene que toda la producción tú. Sí, nomás por eso. Ok. Les dije, denme dos meses y ya estamos listos. <laughs> ok, ok. Pero ojalá y no se enamore de mí porque... <laughs> es que los, en las novelas se enamoran los, act los actores. Va a tener que besarla, güey. Pues no. eso es lo... Lo malo. Lo malo. Pues ojalá y ya... Neta, Chaparro, te, neta, te no, escucho, te, es un que, fenómeno, mi te creo, pero al mismo tiempo me dejas con la duda de que no será <laughs> cierto, o sea. No, ir allá me invitaron a Como Dice el Dicho. Como Dice el Dicho? A, ok. Con el Víctor y el Albertano. Uh -huh. ¿Qué pasó? No, 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 dale, dale, dale. Allá que se pelean los técnicos. No, de veras, Mi vecino ya y ya el ya otro me, vecino al lado. Ya me han llegado <laughs> invitaciones de allá de Televisa, porque como anduve en México... Y me tomé unas fotos ahí en el restaurante, en la cafetería de como dice el dicho. Ajá. Y ahí me encontré a unos productores y eso. Como iban a grabar, yo creo, ¿eh? Y me dijeron eso, no, que te queremos aquí para que grabes. Y en la Rosa de Guadalupe, con el Albertano y el Víctor. Y lo más grande. Del Serías un putazo con, con Albertano y, y el Víctor, que son personajes muy chingones, digo. Adrián Sí, Uribe, es un perfil. Tiene ese personaje. Cabrón, y Albertano se diga, me encanta, me encanta Y, y tú ahí en medio, sería el trío perfecto los tres mosqueteros, güey. Sí, ahí sí no te la vas a acabar. Porque no va a haber mucho trabajo. No, pues mucho más trabajo. Claro, güey. O sea, realmente, si te hicieron esa propuesta, acéptala, güey. Pues es que me canso. <laughs> ¿Cómo ves, compadre? ¿Tú qué opinas? Pues, pues mira, es que necesitas jalar, compa. Bueno, yo, yo he jalado, eh, de hecho, ahorita que estás hablando de tu evento en Zoom. Ajá. Y ojalá vean pedas clandestinas con 15 personas y 10. O sea, no puede ser mucho. Yo creo que es más extremo, güey, porque, o sea, que llegue la policía. Bueno, sí las he hecho, pero ¿Qué? no las voy a decir porque estoy en una transmisión <laughs> en vivo donde me pueden venir a detener aquí afuera. No, pero no te pueden detener por, por haber hecho un, un evento que no te corresponde a ti. Organizarlo. Pero es una peda clandestina. Sí, pero no las estás organizando tú. A ti te están contratando. Y si sí, tú y vas con la debida pasó, precaución... A, ¿A quién le pasó eso? A Lalo Mora cuando lo pescaron con... Los malandros, no, eso sí es otra cosa. Y yo tuve un evento en San Pedro, así, en una, no puedo decir la casa, pero. Y, y fue en un balcón, ya es que, güey, tiene un chingo de balcones chidos. Y desde ahí la gente abajo nomás, eh, chido, chido. O sea, no hubo contacto, Ok... Pero está con madre... O sea, la policía ahí no pasa... Y si pasan es para decir... Eh, jefe, ¿todo bien? ¿Estamos bien? Ok, no, claro, más, claro, 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 claro... La diferencia aquí en Escobedo, güey... Pasan... Eh, puto, ¿qué estás haciendo? No, nada, güey... Soy culo... Bájate meten, el techo, culo... Sí. <laughs> <laughs> Pero sí, ha sido muy extremo... Eh, mi compadre me cuenta... Yo... Por amigos sé que no, no cuenta chistes... No, no cuenta chistes... Bueno, nosotros sí, chaval... Ya sabes chistes... ¿No? No... No, no, no... Es que mi trabajo es conducir programas... Y a veces... Espontáneamente sale un doble sentido, sale una broma, pero mi trabajo pero no es. que entre amigos? Dígate que soy malo porque has, hace rato me mandaron un WhatsApp de un español que, que te cuenta una hilera de chistes, te cuenta como 20 chistes, muy buenos todos, pero los escucho, los disfruto, me divierto, pero no me preocupo en, en grabármelos porque mi trabajo no es contar chistes. Ok. O sea, okay, okay. realmente no. No, claro. no, 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 no lo hago. ¿Tú Para, te sabes ay. chistes, Chapala? Yo no, no, no me sé nada de chistes. Tú, nato. Yo nomás miro a Chespirito porque me gusta mucho. Sí, eso, esos, pero, pues dice cosas chistosas, pero, pero no es chiste. ¿verdad? Ok. No, bueno, no no es un chiste armado así. Yo sería su fan número uno, si él contara chistes. Sí, claro sí, O sea, sí, sí, tiene, tiene el porte, tiene, tiene, porte, tiene, sí, tiene claro, todo Claro, totalmente, estamos de acuerdo en, en, en lo mismo Ya estaba escribiendo que, que No, nomás soy yo, toda la gente que lo sigue Y lo estaba escribiendo yo En todo lo que llevamos de cuarentena ya llevo una hoja y media Ok <laughs> Son muchos De chistes, rutinas, sí. situaciones No, de, de lo que me falta en la casa del mandado <risa> 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 Lo bueno es que no cuenta chistes Ándale, ándale, es un buen chiste ese sí, claro, chiste. claro, claro, claro pero sí, ahorita tú no sí, bueno, sí, 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 Casanova Eh, pero dame un tequila, güey. O sea, yo voy por el tequilazo. Es que, es que aquí no. Digo, no soy alcohólico, ¿verdad? pero pues un tequilazo acá. por para la cara para sí trabajar. la traes. <laughs> sí, sí, sí. Ténganos. dale, güey. Oye, está viendo la película que lanzó Netflix. ¿Ya ¿Sí? ¿Sí la viste? La de claro. los regios. Ajá. Qué buena película, ¿eh? ¿eh? De cómo era la independencia. ¿Sí se acuerdan o no? Ahí andábamos, Alan. O sea, por Dios. Ah, ver, la la, la, pa, la lema. No la sí? he visto porque estaba viendo Control Z, Control Z se llama la Sí, tarde? sí, sí, es una serie. Está viendo la serie Control Z, güey, por eso, pero sí la vi, güey. Sí la está vi. Está buenísima la, se, la la que se recomiendo. Se estrema. se llama la la recomiendo. Eh, ¿cómo los, se llama la serie? La, es una película que se llama Yo no estoy ya no estoy aquí. Okay, ya ya se fue. Ya no estoy aquí, es No, no vaya a ser que llegue a verla en Netflix y ya no ya no está <laughs> 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 aquí. No, pero está muy buena. Habla de la de la Sierra de Ventana, de la campana la Indepe cuando todos sus patillotes sacaban sus okay. pañuelos. cuando era la ¿Eh? Lo que vivimos, Los colores, eh. los sí, colores claro. cuando eras malandro. No, El eh, no, no, no. paño azul era Crip, eh, paño negro era WhatsApp, Ese, <risa> <risa> WhatsApp, güey. <we. risa> WhatsApp. WhatsApp. <risa> <risa> WhatsApp. Era WhatsApp, ¿no? WhatsApp. Eh, paño blanco Paz. Pues no sé, yo lo único que recuerdo es que te ponían unos chingazos y llevabas un pañuelo de otro color. Claro, ¿Sí? claro, así era antes. Así Digo, en... no se trata de espolear, pero cuéntanos un poquito de esa, de esa película. Eh, estuvo muy buena. No, mejor porque... que te cuente lo que realmente pasaba. Ah, pues cuéntanos lo que eh, pasó. En, 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 en el Versailles, recuerdo, estaba el Bad Crew en aquellos tiempos, en aquí en Monterrey. El uh -huh. Bad Crew en San Pedro. Sí, el, ahí, Magic, el, el Magic, el Magic. Ahí era un. un, un donde se reunían mucha gente que era los llamados WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp y en el en pañuelo el, negro. Pañuelo negro, vamos a decirlo pañuelo negro. Y en el Versalles, acá en el centro, uh -huh. eh, en el mero Versailles ahí enfrente del del teatro, en la disco Versailles se juntaban los Versailles discos. Los disco crips que eran los, los de paño azul. Ok. Y entonces esos güeyes si de repente salían todos en bola y venían los otros güeyes de paño negro, te te eran chingazos. Porque traía un pañuelo. Imagínate que a ti un día te dolía la cabeza y te pusiste un pañuelo azul y pasaste por el Bat ya, ya, ya valiste. Madre. Tú ni en cuenta, pero te dolía la cabeza. Imagínate a Edwin Luna con sus pañuelos ahorita. <risa> 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 un saludo a mi compadre Saludos a, la a Edwin pasada. Luna. <laughs> este... no, la, la película se basa en un poco en los vatos locos. Es en un barrio eh, eh, las paredes eh, rayadas acá uh -huh. de vandalismo. Pero una hermandad muy chingona. Entonces, cuando llega la, la, la delincuencia aquí a Monterrey, hacen un despapayo y a todos esos morrillos que bailaban, ponte que robaban un peso a los que salían de la escuela, Ajá. eh, afloja un pesillo y acá. Entonces llegan estos gentes y los hacen malandros, ¿me entiendes? Los educan. Sí, los educan. Hacer, no, no a los a educan, eso. simplemente le, le dan un arma y ven. Sí, vete. o sea, los ah, educan o a, 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 en la malicia, vaya. Eh, otro Entonces, nivel sí, sí, sí. De, de forma. Entonces, Creo este que... vato sale huyendo. Salud yendo a este rollo, lo llevan a Estados Unidos y allá toda la gente está fascinada por su pelo. Wey. Por las patillotas hasta acá. Okay. Y vez de las patillas en la mera punta tenía Rubio. O sea, era un personaje, Todo, aquí rubio y las patillas negras. Como o sea. el güey que está en TikTok ahorita en la India, eh, con el el nafta, 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 nafta nafta, ese güey era el típico, no sé si llegaron a ver el TikTok, uh -huh. era, eh, es, es un, una copia de un colombiano allá. Como se están vestiendo apenas en la India, aquí nos vestíamos hace muchos años, hace, hace muchos años. Ya, ya pasamos por eso. Y, ¿Y él... En YouTube se acaba de donar 5 dólares, José Alfredo. Muchas gracias, ah, Mía, Por los 5 dólares, gracias, canal. ¿Ahí, Ahí vamos, wey? Ahí vamos, güey. No. Soy Salvador Saldán un saludo primo. Saludos, canal. Saludos, <laughs> no, no, no. Es que son <laughs> dólares, no son estrellas, güey. Nada más es que 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 que, pues que man, se, man. se merece el que se haga pues el sonidito de de, de de del cambio cash ting ting cuando cuando donan dinero gracias sí, dale baile güey me preocupa baile. eso eh abramo ah, es que ah, 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 nomás, eh, nomás son cinco güey <laughs> nomás son cinco güey paga, paga el servicio completo <laughs> bueno en la en la película juntan culturas eh, salió una una oriental Ajá. Y empieza, eh, eh, se empieza, empieza a hablar como el cholo. Ok. ¿Verdad que todo güey? Nah, Simón, no, pues no quiero. ¿Es como la sexy vaguita? ¿La sexy vaguita? Bueno, pero la china se ve bien curada, ve la película. Dicen, okay, la leata. que <laughs> 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 Y le dice, eh, no en todos lados. Que que decir te la a ver si sí, mi compadre Aldo Show eh, gran maestro de la comedia. Cuenta la historia de la chinita, güey. Yo, yo la quisiera contar porque está tan graciosa, pero necesito que la cuente Aldo show uh -huh. de, de lo que realmente le pasó con una chinita que le, lo, lo, lo quiso acosar, güey. ¡Ah, caray! Lo quiso acosar y, y la cuenta tan graciosa, el cabrón, digo, con el carisma que tiene Aldo show uh -huh. eh, ¿Quien invitarlo? Lo, lo voy a invitar, lo voy a invitar al próximo programa porque, neta, ahorita que me acordé de la chinita y dijiste eso, tienen que escuchar la historia de Aldo show y la chinita, que se las cuente como amigos en un programa, te la vas a pasar increíble. No es una rutina, realmente le pasó al cabrón, güey. El sí. mensaje de la película es muy importante, yo sí lo entendí. Porque el final, simplemente lo termina bailando en la INDEP viendo cómo las patrullas y la delincuencia andan peleando. Y todos sí. dicen que el final estuvo muy feo. Digo, pero, ¿qué final encuentras feliz en un pandillero? Pues que sobrevivió, güey. <laughs> que sobrevivió, nada más. O sea, de hecho, el final no está. Entonces todo... saca la lotería. Se saca la lotería. Y luego, luego los regios, nosotros no nos vestimos así, en la INDEP, no. O sea, seamos bueno, realistas. Bueno, antes, antes. Ahorita ya no, güey. Fue en, una lo, época. Una wey. época que, que marcó la moda de, la, de las bandas, este, bueno, los, <laughs> los licenciados, eran los licenciados. Sí, me dio chingada de risa algo, algo me dio mucha risa esa película, que una chava le dice, oye, y tú oyes canciones de Colombia, yo soy colombiana, y dice, a ver, préstame tu teléfono, aquí te estoy escuchando, y el te trae rolas rebajadas. Así, eh, yo, doy, yo no me acuerdo. Y dice, oye, está en tu cosa. Y creo que no trae batería. <laughs> la verdad, muy buena película. Bueno, bueno. Hay que verla, se las recomiendo. Oye, bueno, ya casi estamos llegando a la recta final. De... A ver si llega. ¿Cuántas estrellas llevamos? 1760. 1760. Me hace que eran las 2000, güey, para que cantes, güey. que que cante y que Ah, güey, que cante y baila, baile wey. No, a bailar no. Sí, que voy a cantar, pero sí, chaparrón. ¿Dónde vas a estar próximamente, club? Chaparrón? Próximamente me voy a ir en otro tráiler. me voy a ir para <laughs> León, Guanajuato. Va a estar en León, Guanajuato. No, me, me voy a ir, ¿verdad? Nadie me contrató, pero me voy a ir para allá. Oye, ¿cuánto ah, cuesta contratarte? Pues no sé, apenas aquí la gente de Alan Saldaña. ¿Ah, tú lo manejas o qué? Sí, bueno, ahí la, ella es la que vende todo. El, ah, sí, usted. Ah, eh, la y, proxeneta. La proxeneta. <laughs> la, la proxeneta de los comediantes. Ah, mira, aquí está As Comediantes. ¿Y sí. quiénes integran As Comediantes? Estamos yo, este. Chaparro. <laughs> yo, yo, también, yo también, Casanova, este. Ana Chow, eh, los Garrapatas, eh. Johnny Hernández, Víctor Mer, eh, varios, somos varios. Anel, Anel también trabaja con nosotros. Ah, qué bien. Eh, este te, varios, somos varios, varios. <risa> chingo. <risa> chingo de comediantes. <laughs> y van a venir, están mirando los. Rolly, eh, Rolly Martínez, güey. Rolly Martínez, Dani, Dani, Dani Elgado, Daniel, Dani Delgado, ver, Víctor Mer, ver, este, y todos muy buenos comediantes con mucho potencial. Yo, eh, yo, y creem yo. creemos, creemos. <laughs> Gama mafla, gama, mi compadre. Wey, te los estoy está recordando ya, güey. Güey, sí. <laughs> eh, Ana Chao, eh, Ana Chao, es que ella los vende, güey. yo no, güey. yo, yo no. Puedo sí, hacer pero... con ellos. Pues saludo a todos los comediantes que están en, en a ver el grupo de cuando nos invitan al programa y vamos a. Sí, yo digo no tengo, no soy el productor del programa, pero pues, es Podría un placer tenerlos, lo, lo, lo Es un placer tenerlos porque yo creo que lo que ocupa ahorita la tele es contenido claro. y ustedes ofrecen un gran contenido que, que la, digo la muestra está en, en en la gente que te sigue en tus redes sociales o sea. eh, también cuando eh, creo que llevaste a Rufo a la Copa está yendo a tu programa Rufo Copa Rufo. fue eh, estuvo en una transmisión que hicimos con Junior Adams okay. hay un grupo de comediantes que ahorita están integrando el elenco de, de show está Junior Adams está un claro. está este muchacho bueno apareció Rufo Copa en ese en ese momento hay otro chavo de tampico eh, que se, eh, trae unos guaraches ahí. El indio, el indio El indio John, John el indio saludos también. también. Y, pues, Juan, Alfaro, Juan Alfaro, Jorge Góngora, todos Torín, show, Torín Show. Que a mí me encanta también la, la comedia que hace Torín, que es eh, muy divertido. Y son un grupo de comediantes que están ahorita colaborando con nosotros. Torín. Me encantaría que ustedes de alguna manera colaboraran. Claro Digo, que vamos, vamos. Entre más sumemos, yo creo que todos ganamos, ¿no? Claro. Claro que, claro que eh, eh, las colaboraciones estas creo que son importantes para el desarrollo de todos los comediantes, eh, aprender nuevas experiencias, eh, eh, adaptarnos a esos retos de la tele. Nosotros que somos más libres en el internet, este, estaría interesante. Claro que sí, claro que sí. Son ritmos diferentes el hacer hacer internet con la, la comedia que ustedes traen es un ritmo diferente al de la tele. Son cosas que se van a ir aprendiendo. Me ha tocado trabajar en algunas de las dos y cuando me toca hacer algún stand-up que tengo que machetear alguna historia, porque tienes que machetearla porque si no, te das cuenta que el ritmo es muy diferente. Incursionas en eso y dices, ah, ¿sabes qué? Zapatero a tus zapatos. Totalmente. ¿Tú a quién le cuentas tus monólogos antes de sacarlos? ¿A mi ruca? Claro. ¿A mi ruca? Siempre ella es la primera que escuchas más. Me dice, ya no me los cuentes porque los quiero ver en el escenario. Y uno, es que uh -huh. si tú no te ríes, no voy a subir ese, sí. ese monólogo. O sea, te tienes que reír primero tú. ¿O, o qué te parece? O, es más, ella me termina rematando diciendo, cámbele esto. O sea, cámbele acá. Pero eso es dificilísimo. Tú, es imposible. Hace eh, seis meses, ocho meses, no sé, me invitaron a hacer un stand-up en la Ciudad de México. Y dije, voy a hacerlo. Yo no, no hago stand-up, pero pues voy a incursionar y voy a probar suerte. Entonces empecé a escribir. La rutina hablé con Goncuriel. Goncuriel. Ah, totalmente. Eh, digamos que yo le escribí una cuartilla y Goncuriel me entregó un cuarto de cuartilla. Se quitó la paja y me dijo, con esto. Dije, Goncuriel, pero esto me lo chuto en cinco minutos. Dijo, no, hombre, con tu experiencia ese cuarto de página, la vas a extender a 20 minutos. Y yo la leí en dos. Ajá. ¡Ah, su meche! ¿Qué voy a hacer? Total, ya agarré el, el material y estaba yo... Este, aprendiéndomelo, aprendiendo. Y un día le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Este, voy a México, ¿quieres ir a México conmigo? Y me dijo, ¿a qué vas? Le dije, Fíjate que me invitaron a hacer un stand-up. ¿Qué? Si tú no eres gracioso. Y yo, cuando me dijo mi señora eso, ya no haz, a, de cuenta que. Mmm, me mandó a la chispeada. Yo no sé por qué las esposas tienen una puntería. Para darte en la pata de palo, así eh, claro. y te tumba todo el show y tú vas muy prendido. No hombre, voy a México, voy a hacer stand up y sí. voy a hacer aquí, la voy a reventar acá y, y más o menos empiezas a darte ánimo. Oh, sí. Si tú y... no te das ánimo, pues. Y la primera que le pedí que escuchara y me dijo ¿qué? <laughs> si tú no, no sabes. Oh, mi, contar, mi mujer sí, sí me apoya mucho en eso, pero en otras cosas que he querido coordinar me dice no. Wey, no, ahí no te metas, tú no eres de ahí, güey. Mejor retírate, haz otra cosa. Eh, eh, ahí no, güey, vete a hacer otras cosas donde tú eres bueno. El problema es que cuando lo haces por primera vez, digo, me fue, gracias a Dios, me fue muy bien en la Ciudad de México, pero muy, muy bien, más de lo que yo imaginaba. Pero le tocó una vez a, a Torin Show que me platicó la historia justamente de sus inicios. Y me decía: ¿Sabes que Mi primer stand-up show lo hice en China, Nuevo León. Y me tocó, bueno, creo que fue China o Ramones, una cosa así. Y se me tocó abrirle un show a Wichiband. En aquellos tiempos. Y cuando estaba abriendo el show, pues oye, nadie se reía. Pero nadie se reía. Era tan malo, tan malo, tan malo que yo dije: No debo volver a subirme a un escenario. Imagínate de lo malo que el mismo artista se sintió. Eso, no, no, Eso es. Pero la muerte. Pero ese es el, es el inicio. Sí, ese es el primero. Es el inicio, porque cuando yo me subí a un camión la primera vez me pasó exactamente lo mismo que le pasó a Torín. Yo eh, mis primeros ensayos fueron eh, eh, un camión urbano, uh -huh. me subo a hacer el show como payaso, cuento mi rutina que yo llevaba armada, nadie se rió. Es más, una gente creo que me dio un peso por, por como que para que se bajara. Para que te bajes de chingada a, chingar a ¿Para tu madre. No te y los, dije son... a lo mejor la gente no me entendió. yo sí, y Es sí. bien positivo sí. porque me gustaba. ¿San experiencias? Me, me subo al segundo camión y de plano no. Nada, ni una risa. Me bajo derrotado en una ferretería Ferry Max, ahí al uh -huh. lado de en Hermosa en, en, en uh -huh. Ahí está Ferry Max. Me paro ahí a, a llorar prácticamente mi derrota. no me quise volver a subir a otro camión uh -huh. para llegar a mi casa, que estaba un poco más adelante, porque dije, ya no, me fui caminando derrotado. Pasa un 15 de septiembre, estaba yo en, en, en la Macroplaza. Queriendo seguir, porque no me rendí, pero ya no me quería subir al camión por el trauma. No traigo ni un dinero, tenía que llegar a mi casa, eh, no traía ni un peso. Mi maestro no, me dio pena pedirle dinero para irme. Me fui caminando y dije, pues déjame subir al camión. Lo trabajo y ahí me hago güey y me voy a la casa. Ajá. Ese fue mi plan. Antes de eso, le rezo mucho a Dios, le digo, ayúdame, Dios, a... A, a, a divertir a la a, gente. A, a, a que me vaya bien, porque yo iba con todo el nervio. Me subo al, al camión, la gente... Como si hubiera sido yo, un una polo, gran polo un Teo González, la gente de vuelta loca. No una rutina, todo el camino del camión. No. Me manches. bajé con 80, 89 pesos de cooperación de un camión, 89 pesos me dieron por haber hecho, hecho ese show. Yo, de traer nada, dije, hasta, hasta comí, hasta, el hasta comí, güey. No con el dinero. Entonces, fue como que dije, wow, Dios de ese día no me soltó de su mano, nunca me ha soltado. Eh, pero ese día lo recuerdo con mucho cariño porque cambió eh, eh, la, la, de un instante, a otro, de un instante a otro inesperadamente inesperadamente me pasó esa situación entonces entiendo prácticamente entiendo prácticamente el sentimiento bueno eh, pero, pero le dijo le dijo cuando bajó del escenario lalo la en paz descanse se le acercó a Torín y le dijo oye sabes qué compadre dedícate a otra cosa con buena onda te lo digo de todo corazón pero, pero lo había visto. Es que dedícate a otra cosa. Le toca a Wichivan subir. Y cuando Van termina su trabajo, regresa con Torino y dice, ¿sabes qué? No eras tú. Era la gente. Porque ni con Van se rieron. Entonces, imagínate. Ya para que no se rieran con Van sí, claro, Estaba sí, gravísimo el, el... el Chaparro, ¿cómo fue tu primera canción que cantaste en público? Así, nervios. Creo que fue en el Auditorio Santiago. Sí, sí, ¿verdad? no. Este. No, no. Ah, no, 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 fue, no, fue, fue en otro, no, no, fíjate, ya, a mí ya hace que dices de que me ponía nervioso. Ya, no, tu primera vez, o sea, la primera vez que cantaste para la gente fue en un evento que, que hicieron en Guadalupe. Micro, micro, fue en un evento que hicieron en Guadalupe, pero era yo iba pasando y estaba ese evento y, y me invitó el, ah, el chaparro y, y me invitó ahí. Pásale, para que cantes una canción de las tuyas. <laughs> Como tallaringo, ¿eh? ¿Sí? Prácticamente. Y la, can la canté, pero no no me puse nervioso ni nada. Y luego volví a ir <laughs> otra vez, gratis, así. Era otro evento. Y, y así seguí cantando. Así se me fue quitando. Y cerraron. ¿no? ¿Eh? Y se reían. Se todos. O sea que este güey tiene un chingo qué? de suerte. Porque güey. me decían. Tiene, suerte, es, es, tiene un angelote. Güey. Porque me decían. Bien grande. Güey. Diles, bueno, chapa. Cada uno de ustedes ha sido exitoso. Eres exitoso en tu carrera. Exitoso en tu carrera. Eres exitoso. Yo, yo la primera vez estaba súper nervioso. Uh -huh. Me subí también un camión. Entonces está, O sea, el nervio en el estómago. Entonces sa saco el arma y les digo a Chile. <risa> <risa> <laughs> gracias, gracias, Casanova por venir a, a este en vivo otra vez. ¿eh? Es de los que siempre quiere venir a hacer el pedo aquí. Uh -huh. Chavana, muchas gracias. Hombre, al contrario, Gracias Un por haber venido. Gracias gracias por por último, verla, ya este. la próxima, Chaparro, antes de que cantes tu canción, gracias por haber venido. La gente te quiere que, cuando... que te vaya muy bien, mucho éxito. Igualmente, mis gracias. hermanos, Les vaya muy bien. Y... Nos vemos en otra transmisión en vivo. Eh, estén al pendiente porque la próxima semana tenemos a los payasónicos. Ah, qué buena a los payasónicos onda. para acá. este Y más sorpresas. Más sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Y en Están en Cuarentena tenemos ya también. El, el elenco todavía no está definido. El de Están en Cuarentena. Pero va a ser algo chido para que se las rebanen. Chaparro, cierra el programa con tu canción. La de la Puerta Negra. Chihuahua. Vamos a cerrar el programa, ya, Anton. Sí, si no llegamos a las estrellas, vale madre. Con la <laughs> no, canción. Si sí llegamos. Va. Sí llegamos con la canción que le a ha mucha, gustado a mucha gente porque donde voy me dicen la puerta negra, la puerta negra. Los niños hiciera era y todo. negra. Sí. <laughs> bueno, pues como yo hice este video decía que no tenía instrumentos, que yo, yo lo hice con, con mi propia voz, ¿verdad? Pues así la la canté. Dice así. cuan 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 cuan. Cuan, cuan, cuán cuan, cuan. Ya está cerrada con tres candados. Y remachada la puerta negra. Queen, queen, queen. Porque tus padres están celosos. Y tienen miedo que yo te quiera. Cuac, cuac, cuan, 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 cuan. Allá me cansé. Muchas gracias, Chaparro Juan Muchas gracias, Juan Gracias. Mi amigo Casanova, gracias. Nos vemos en la